¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la Ciudad Capital. Te esperamos en Paseo Las Américas Shela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía: "Hijo, en este país se puede progresar". Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Continuamos en esta gran transmisión con la cobertura especial. Los saludamos de nuevo desde el estadio Mario Camposeco con las emociones del fútbol que sin lugar a dudas pues es el futuro del fútbol guatemalteco hoy con las categorías inferiores del cuadro Xerajú Mario Camposeco, ya para llevar en las emociones de estos 90 minutos en la categoría juvenil A. Ahora sí, de esta manera se le denomina la categoría sub-17. Así que todo preparado entonces, el equipo Chivo recibiendo a Comunicaciones, el equipo Altense dirigido por Luis Claudio de Oliveira, el equipo de Comunicaciones bajo el mando de Jorge Aníbal Vargas. Todo preparado, el arbitraje para esta tarde, Jairo Coyoy como árbitro central con las asistencias de Eber Menchú y Luis Cush. El equipo de Xerajú alinea con Jensi Gutiérrez como guardameta, Alfonso Tuc, Luis Herrera, William Sánchez y Brian Signor en la defensa, Ramiro Luna, Jorge Arevalo, Carlos de León y Pedro Macario en el medio, Johnny Barrios y Mauro Pérez, los 11 dirigidos por el técnico brasileño Luis Claudio de Oliveira.
El equipo de comunicaciones con Peralta al marco con el número 1, López, Domínguez, Coito y Caniz en la defensa, Cabrera, Quevedo, Colíndez, Pérez en el medio campo, López y Díaz hacen la dupla del ataque del equipo de Jorge Aníbal Vargas. Así entonces están los protagonistas, ya los saludamos con el gusto de siempre a través del ente deportivo oficial. Estamos en una en un mediodía, algo pues con poquito sol, radiante por momentos, un poquito de frío, pero ya el balón está en movimiento y la pasión del fútbol a través del ente deportivo. Ya toca el equipo de comunicaciones en los primeros movimientos a través de Lester López, tiene que apoyarse hacia el sector en donde ya sale jugando Andy Domínguez con el equipo de comunicaciones. Al medio la recuperación por supuesto es del jugador con el número 15, Rodrigo Coito. Pide salida y en donde aparece Lester López ya para el equipo blanco. Comunicaciones tocando en los primeros minutos de este encuentro. Ya la jugada de nuevo con López. López ya siente la presión ahí en ofensiva de Johnny Barrios. Va de nuevo a recuperar el equipo crema y ahora proyectando ya el balón que se va por línea lateral. Y el primer movimiento de manos que cobra ya el equipo subversivo por intermedio de Brian Signor. En el lateral de la izquierda encontrando en el medio campo con Ramiro Luna. Luna hace el movimiento, le pide a Arévalo, va a ir más atrás en la defensa en donde sale jugando Alfonso Tuc para el conjunto superchivo. La jugada al medio campo viene ahora tocando el equipo de Quetzaltenango a través de Carlos de León. Y este es hijo del famoso Burrito de León que jugaron por muchos años en el fútbol de la segunda división, tanto el Rosario como el América de Salcajá. Viene de nuevo la jugada para el equipo de los Superchivos tocando el balón allá, adelantando líneas con Barrios. Barrios se anima a meter en la jugada, pero ya resuelve muy bien el equipo de comunicaciones a tocar el balón el equipo blanco. Nadie en ofensiva, únicamente va a ser el primer contacto del guardameta. Jensi Gutiérrez ya toma el balón y empieza ahora a tocar en salida el equipo superchivo por intermedio de William Sánchez. Sánchez tocando hacia lateral en donde aparece Alfonso Tuc, va a hacer el movimiento ahora al medio campo en donde aparece Jorge Arévalo. Arévalo pierde el balón, puede ser posibilidad para el equipo de comunicaciones, el remate y en mejor intervención el guardameta Jensi Gutiérrez para quedarse con esa jugada. Primeros movimientos del partido. La bienvenida a José Manuel Soberanes y por supuesto se integra a esta transmisión deportiva el profesor Alfredo Rojas. Por supuesto, con toda la emoción del fútbol a través del ente deportivo. Sí, ya en esta segunda jornada acá, primero pues el equipo de Xela que enfrentó al equipo de comunicaciones en la categoría juvenil B. Al final pues 4-0 gana el equipo de comunicaciones. Vamos a esperar el reporte arbitral porque sí se corroboró y el equipo de comunicaciones realizó 7 cambios en el partido y son permitidos únicamente 5. Y al final pues vamos a ver si esto qué depara para el equipo de comunicaciones y qué solución le da la liga en categorías inferiores a lo que fue el partido ganado por el equipo de comunicaciones, muy bien ganado eso sí, 4-0, pero está esa manchita ahí del tema en cuanto a las variantes que se dieron porque pues al final fueron 7, lo corroboró nuestro compañero Abner Sicará, fue pues directamente a confirmarlo con la tripleta arbitral del primer encuentro y vamos a esperar al final el reporte para ver qué es lo que se dilucida ahí directamente por parte de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y lo que pueda ocurrir. Carlos de León en el césped, alguna complicación ahí, ya es atendido por parte del cuerpo médico del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y nos acompaña también Fernando Díaz en cámaras hoy con el staff del ente deportivo, en la narración Oscar Gutiérrez, en los comentarios don Alfredo Rodas, y acá pues estamos para servirles desde el estadio Mario Camposeco. Hoy día sábado, estamos ya en fecha 7 de septiembre del año 2019 y Quetzaltenango que se apresta ya para esta semana a recibir a muchas personas, muchos turistas también que vienen a la Feria Centroamericana de la Independencia, Coca. Por supuesto, continuamos con la emoción del fútbol desde el Mario Camposeco, luz espectacular, el engramiado y el césped que nos contaban pues había sido cortado el día de ayer para tenerlo en perfectas condiciones, ha sido pues un factor determinante la lluvia en los últimos días, el mes de agosto trajo poca lluvia y eso ha secado pues un poco la gramía del Mario Camposeco. Y vamos a las emociones porque ya ataca el conjunto superchivo, el balón a través de Pedro Macario, va a encontrar, puede ser el primero, estaba sorteando el gol. ¡Gol! ¡Gol superchivo! Llega la anotación por intermedio de Pedro Macario bañando completamente al guardameta José Peralta y el equipo chivo en los albores de ese partido lo está ganando 1-0. Un gol para el equipo altense. La anotación llegó por intermedio de Pedro Macario para poner el balón al minuto 4 en el fondo de la valla de comunicaciones. Comentarios de puntos importantes en la voz del profesor Alfredo Rojas.
Hola Coca, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarles a través del ente deportivo. Muy buena la jugada, estaba mal para la saga, le ganan la espalda y ante la salida del arquero Pedro Macario hace lo correcto, por arriba el toquecito y la pelota que va pidiendo permiso, pero al final termina yéndose hacia el fondo de la portería y de esta manera es como está el marcador en favor del equipo Super Chivo. Un gusto volver a compartir con tu persona las transmisiones a través del ente deportivo. Gracias, profe. Por supuesto, seguimos con emoción del fútbol porque se va a cobrar un lanzamiento de tiro libre y es el burrito de León, Carlos de León, el encargado de cobrar en este momento para el equipo Super Chivo. El número 10 será el encargado, deja que sea mejor otro de sus compañeros. Ahí en el fondo de la defensa, Luis Herrera va a poner en movimiento ese balón para el cuadro Super Chivo, metiendo la jugada que ya está siendo recuperada por el equipo de Quetzaltenango hacia el medio campo con el número 7, el movimiento de Ramiro Luna. Luna buscando de nuevo la jugada al equipo de Sherahu, pero estaba llegando ahí con falta, jugador con el número 4 precisamente Brian Signor, sobre la humanidad de Lester López y la salida ahora favorece al equipo de Comunicaciones. A los 4 minutos ya es sorprendido el equipo blanco con la primera llegada y el primer gol precisamente que fue anotado por Pedro Macario, muy bien para aprovechar esta jugada. Viene ahora el equipo de Comunicaciones, el movimiento allá peleando fuerte Pedro por ese balón, viene de nuevo a la jugada en el medio campo, encierra con todo el equipo subversivo, la toca ahora Comunicaciones, el movimiento con Anthony Quevedo que cambia rápidamente para la ofensiva ya por intermedio de Horacio Canís para el equipo blanco. Canís, pero muy bien a la cobertura, llega cerrando con todo Alfonso Tuque enviando el balón a línea lateral y la jugada que favorece al equipo de Comunicaciones. A tocar el equipo blanco ahora ya de manos, el movimiento a través del jugador Lester López. Lester ahora tocando de nuevo la jugada al equipo blanco con López, llega y presiona muy bien en Pedro Macario para enviar el balón de nuevo hacia un servicio lateral que favorece al equipo de Comunicaciones, buscando en la ofensiva con Horacio Canís. Toca de nuevo el equipo blanco con López. López mete un balonazo hacia adelante, muy atenta a la defensa para desviar el balón. Y ahora viene a organizar el ataque el conjunto Superchivo por intermedio de Johnny Barrios. Barrios tocando ese balón hacia el movimiento número 17 de Mauro Pérez. Mauro muy bien de nuevo con Barrios, pero robó, quitó muy bien el equipo blanco, el equipo de Comunicaciones ya jugando en territorio Superchivo. Encuentran los espacios, viene a pelear por ese balón, jugador con el número 7 allá, Darwin Díaz. Ya le quitaron la pelota y va a tocar de nuevo el equipo Superchivo para buscar aproximaciones al sector del medio campo. A pelear con todo Mauro, muy bien ganó. Ahora le mete velocidad a la jugada, pero el balón se termina escapando y la jugada favorece al equipo de Comunicaciones. A tocar de manos viene entonces el equipo blanco por intermedio de Andy Domínguez. Domínguez se termina equivocando, ya la tiene y controla el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. A tocar ese balón un poquito más atrás en salida para la intervención de William Sánchez. Sánchez que ya viene y tocando ese balón el equipo de Xelajú por intermedio del anotador del gol, Pedro Macario. Toca ahí con Areva, lo hace el movimiento, le quitaron el balón y ahora sí viene Comunicaciones en profundidad, pero el balón tranquilamente a los dominios del guardameta Jensi Gutiérrez para el conjunto Superchivo. Y de manos ahí entregando para la salida por intermedio de Alfonso Tuc. Viene jugando el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, con su guardameta Jensi, ahí metiendo una jugada comprometida porque presiona la delantera del equipo de Comunicaciones. Tocaron muy bien el balón y ahora es Jorge Arévalo el que se apoya en defensa para levantar ese balón que está buscando y que está tratando de ganar el equipo blanco por intermedio de Anthony Quevedo. Gana muy bien la jugada, ahora sí robó el equipo Superchivo y le pone velocidad a la jugada con todo, va metiéndose en punta Alfonso Tú. Ganó muy bien el carrilero por derecha, pero llega a la cobertura del equipo blanco para enviar el balón hacia el primer lanzamiento de tiro de esquina del partido. Importante lo que está haciendo el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Se agrupa bastante bien cuando no tiene la pelota y eso obliga a Comunicaciones, teniendo en contra el marcador, de ir y buscar, y eso provoca que queden los espacios, como esta última jugada donde el jugador pues se había llevado ya a los defensas del equipo de Comunicaciones. Vendrá el tiro de esquina, Coca. 9 minutos de partido, el balón que pasa en los linderos del área, va a buscarla de nuevo el equipo Chivo, todavía en posición del balón a través del jugador Johnny Barrios. Barrios en la individual, dos jugadores le marcan, todavía logra hacer el movimiento, pero termina escapándose ese balón que en un servicio lateral favorece al equipo de Comunicaciones. La salida por intermedio de Andy Domínguez, ahí muy cerca tocando con López, y ahora viene entonces el equipo de Comunicaciones a buscar los espacios para llegar a terreno que defiende el cuadro, el Xelajú, Mario
Camposeco a cambiar de banda y ahora la salida con Lester López. Lester ve el movimiento, prefiere tocar largo para que la esté buscando en la ofensiva Nelson Quevedo. Quevedo se va metiendo al área, mete velocidad, pero atento el guardameta para quedarse con ese balón. De las pocas llegadas del equipo blanco en estos casi 10 minutos de partido, profesor Alfredo Ruedas con el comentario. Intenta el equipo de Comunicaciones salir rápido, y es que el equipo de Xela, ahora que tiene el marcador a su favor, cuando Comunicaciones tiene la pelota, le cede cierta libertad en el primer cuarto de terreno de juego, y luego ya viene la presión, y es donde ya no encuentra con facilidad los espacios el equipo de Comunicaciones. En esta última jugada, bien por parte del Canche Herrera, porque hizo la cobertura, lo bloquea y la pelota llega hacia su portero para evitar cualquier complicación. Viene de nuevo el equipo blanco, la salida por intermedio de Lester López. Lester a toda velocidad, ahora mete un balón a profundidad, hace por el mismo el equipo blanco, pero ya se encuentra en posición adelantada Nelson Colindres, jugador con el número 20, ya es señalado hasta esa posición adelantada, y la jugada favorece al equipo del Xerajú Mario Camposeco, que va a poner en movimiento a través de su guardameta Jensi Gutiérrez, ahí a colocar entonces en cortito con Luis Herrera. A tocar el balón el capitán del equipo Superchivo, ahora sí metiendo el balón hacia adelante, el recorte es bueno de Comunicaciones, insiste y la va buscando ahora el burrito Carlos de León, a pelear fuerte por el balón el equipo de Comunicaciones. De nuevo sorprenden en posición adelantada al jugador Nelson Colindres, y la jugada favorece al equipo Superchivo. A tocar el capitán altense Herrera, apoyándose en salida, viene entonces el equipo de Quetzaltenango a tocar el balón por intermedio de Ramiro Luna, que trata de ser el hombre del enganche de la ofensiva del equipo Superchivo. De nuevo con su capitán Herrera, de nuevo con Luna, y Luna que es un movimiento individual importante, ya ve el movimiento a través de Alfonso Tuc, que va a buscar su perfil de pierna derecha, encuentra el espacio, va buscando con Jorge Arévalo, de nuevo con Tuc, logra salir muy bien de esta jugada ante la presión del conjunto blanco, tiene que ir más atrás, y Jensi se estaba comprometiendo ahí en el despeje para el guardameta del equipo Superchivo. Al final de cuentas Herrera termina resolviendo y se equivocó por completo, se metieron solo ellos en los problemas innecesarios el equipo Superchivo. Sí, no hacen un buen contacto con la superficie del pie, y es donde dejan la pelota ahí cerca del área. Tuvo que hacer, utilizar la jugada de seguridad el Canche Herrera, porque era de esa manera, si no me parece que sí podía existir alguna complicación por parte del equipo de Xelajú. Ahora pues ustedes ven esta falta ahí en contra del arquero. Los dos fueras de juego anteriores parece que por muy poco, Coca, porque sí, el movimiento que estaba haciendo el jugador del equipo de Comunicaciones era muy bueno, pero desafortunadamente para él estaba en posición prohibida. Y en la segunda, correcto también el asistente, porque venía saliendo, estaba sacando ventaja de su posición, y ahí le terminan invalidando la jugada al equipo de Comunicaciones, que trata de reaccionar ante un equipo de Xelajú que se está defendiendo bastante, bastante bien. Continuamos con las emociones del fútbol. La jugada que tiene en salida el cuadro de Xelajú por intermedio de Brian Sidnor, ya se la robaron, va con todo ahí en la cobertura también en el fondo de la defensa William Sánchez para el conjunto que dirige Luis Claudio de Oliveira, hasta el momento ganándole el mano a mano a un experimentado también como lo es Jorge Aníbal Vargas en el banco de Comunicaciones. Ahí va a jugar entonces el equipo blanco de manos para buscar la jugada con Quevedo. Quevedo tocando para Andy Domínguez. Domínguez se encuentra muy bien en el espacio, y de nuevo para Colindres, gana muy bien, logra pelear por ese balón, no sale, dice el árbitro, y al final de cuentas el remate tibio a las manos del guardameta Superchivo. Jugada importantísima, luego de un saque de banda, ahí se termina complicando, gana línea de fondo bien en la diagonal retrasada, pero ya la dirección que pretendía el jugador que iba en el centro no es la correcta, llega directamente hacia donde estaba el arquero Gutiérrez para quedarse con la pelota, pero sí Comunicaciones está tratando de reaccionar, me parece que el equipo de Xela le está permitiendo eso, Coca, y entonces ellos están llegando ya con más frecuencia a la portería que defiende el equipo Superchivo. De nuevo la jugada para el sector en donde ya trata de meter el equipo Chivo a los blancos en su propio territorio. Ahora el que la busca tener es Carlos de León. Carlos ahí en la individual, ya se durmió, le quitaron ese balón y ahora le mete velocidad a la jugada el equipo de Comunicaciones de larga distancia. El remate que se va totalmente desviado del marco de Jensi Gutiérrez. Se animó a rematar de larga distancia de nuevo Nelson Colindres, que es el jugador más ofensivo hasta el momento en el equipo crema.
Es lo que debe evitar el equipo de Xela, perder la pelota en ese sector. Ya son dos ocasiones consecutivas y eso le puede traer alguna complicación. Entonces tiene que asegurar más el pase o tirarla un poco más larga para buscar a su compañero, en este caso Mauro Pérez, que está sobre la izquierda, y ahí intentar que él vaya hacia adelante y tener a comunicaciones en su propio campo y no que esté tan cerca del equipo de Xela. Esta otra jugada es también producto de eso, porque se vuelve a perder la pelota en salida y ahora vendrá un tiro de esquina. El primero favorable para el equipo de comunicaciones, y es Darwin Díaz el encargado de cobrar en ese momento por la banda de la derecha del conjunto blanco. A levantar ese centro, sale el guardameta, desvía a medias y todavía hace por el balón el equipo de comunicaciones a través del jugador Horacio Caniz. Horacio se da la media vuelta, busca de zurda meter el centro, el guardameta se está quedando, llegan atropellando al guardameta Chivo, se comete la falta y la salida es favorable al equipo de Quetzaltenango, profe, pero si insistimos, ha sido muy mala la entrega en salida para el equipo Superchivo, y esto le ha cedido prácticamente todo el espacio a comunicaciones en ofensiva. Sí, Coca, estamos de acuerdo en que si se puede salir tocando, qué bien, porque se puede elaborar la jugada a través de ciertos movimientos para llegar y finalizar en el arco contrario, pero cuando se tiene ese tipo de presión, como lo hace comunicaciones, ve, ahí está la toma a través del lente deportivo, cada uno está haciendo la marcación alta y entonces ahí viene la complicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar algo en su compañero hacia el frente para evitarse complicaciones y no cederle la iniciativa al equipo de comunicaciones, que después de la anotación se ha adueñado de la pelota. La jugada que buscaba tener en ofensiva el equipo blanco por intermedio de Andy Domínguez la recupera en salida el cuadro Superchivo por intermedio de Brian Signor. Enviando ese balón, terminan cometiendo una falta a los blancos y la jugada favorece al conjunto Chivo en un servicio de tiro libre. No hay prisa alguna, lo está ganando el equipo altense y el encargado de cobrar será jugador con el número 5, William Sánchez, es el que va a poner en movimiento el balón para el equipo Superchivo, apoyándose más atrás a través del capitán Herrera en el conjunto de los Superchivos. A pelear por ese balón viene el jugador con el número 7, Ramiro Luna, ya se la quitaron, va a buscar Caniz para el equipo blanco. Quevedo trata de apoyar, viene la recuperación del equipo de comunicaciones con Rodrigo Coito, entregando de nuevo comunicaciones, ahora la jugada por intermedio de Brian Cabrera, Cabrera que mete un centro al área, mal recortado por el equipo de Quetzaltenango, viene a pelear por ese balón de nuevo, la jugada por intermedio de Darwin Díaz, buscando meter el centro, el desvío y de nuevo lanzamiento de tiro de esquina, y definitivamente los cremas con todo el control del partido hasta el momento. Es de esa manera, y producto de eso es que están llegando constantemente, están desbordando por las bandas, les están provocando muchos problemas, no logra agarrar la pelota al equipo de Xelajú Mario Camposeco a través de Areva, lo que están en la media cancha, me parece que es lo indicado, vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos. El centro que va buscando hacer daño en el marco Superchivo, por ahí no puede darle un buen rumbo con Indres a la jugada, viene y recupera ya en salida el equipo de Quetzaltenango. De León tiene toda la panorámica para buscar a sus dos compañeros en ofensiva, ahora puede ser esta para el equipo Chivo por intermedio del jugador Johnny Barrios. Barrios va a buscar, es Mauro el que tiene ese balón para meterse dentro. Se va encima del marco que defiende el guardameta José Peralta en el equipo de comunicaciones. Muy buena jugada por parte del equipo de Xelajú a través de Carlos de León, buscando asociarse con Mauro Pérez, que desborda sobre la banda y ahí saca el centro con mucha precisión. Estaba solo el jugador Barrios, pero su cabezazo se va por encima de la portería que defiende el equipo de comunicaciones. La jugada que busca tener ahora el equipo blanco por el intermedio de Anthony Quevedo, ya se la están desviando y el lanzamiento lateral favorece a comunicaciones. Tiene prisa el equipo blanco para empatarlo y de mano la está buscando Milton López. López entregando para Quevedo y este más atrás con Lester López en la defensa del equipo de comunicaciones, apoyándose hacia el centro con Andy Domínguez. Domínguez va a jugar, ya tiene la presión allá por parte de la delantera del equipo Chivo a tocar en el sector del medio campo. Viene con todo allá Brian Cabrera, sale de jugadores en la defensa. Encuentra ahí una pierna que le está desviando ese balón y como puede la está sacando la defensa del equipo Superchivo. De nuevo con Lester López, ahora buscar hacer daño en territorio que defiende el equipo Superchivo. Quevedo encontrando el espacio, Caniz dejando suelto ese balón, pero ya se encuentra en posición adelantada jugador con el número 14, Anthony Quevedo, muy cerca de nuevo comunicaciones de llegar al marco Superchivo.
El problema que está teniendo el equipo de Xelajú, Coca y amigos televidentes, es el siguiente. Ramiro Luna es el contención. A la par de él está jugando Jorge Arévalo y me parece que es lo que está corrigiendo Claudio en este momento, porque deja un espacio terrible entre ellos y los centrales. Y eso es lo que está aprovechando Comunicaciones. Mete a dos jugadores ahí y cuando recuperan la pelota de inmediato viene el pase hacia ese sector y es por eso que están provocando muchos problemas. ¿Qué tiene que hacer entonces? No solo apoderarse de la pelota, sino venir un poco más atrás los contenciones para evitarse cualquier complicación por parte del equipo de Xelajú. Mario Camposeco lo están dominando por mucho y eso es lo que hay que evitar, pero ahí está el error, fíjate, Coca, por eso es que no logran tener la pelota los jugadores del equipo Super Chivo. Peleando fuerte por el balón, estaba llegando el jugador Pedro Macario, ya terminan cometiendo falta, se peleó fuerte por ese balón por intermedio del jugador número 5 Milton López y ahora la jugada favorece al equipo de Xelajú. Mario Camposeco, de lo poco que ha tenido el equipo altense proyectando para buscar el segundo gol del partido, allá se queda resentido el anotador del único gol del encuentro, tienen ventaja Pedro López, al minuto 4 puso a ganar al conjunto altense. Se queda en el césped del jugador del equipo de Xelajú. Ahora vendrá pues un tiro libre en favor del equipo Super Chivo. Complicación en ese sentido ahí por parte del equipo de Comunicaciones, porque era ellos los que estaban dominando, quienes tenían esa posesión de pelota. Ganó muy bien la pelota ahí el jugador del equipo de Xela y es por eso que le terminan cometiendo la falta donde ustedes están observando que está siendo atendido hoy por parte del cuerpo médico del equipo de Xelajú. Mario Camposeco, cosas interesantes que se van observando en el desarrollo de este partido, donde el equipo de Comunicaciones tiene muy buenos jugadores y me parece que un poquito más de aplicación en lo que les decía acerca del espacio que hay entre los volantes y los defensas centrales del equipo de Xela es lo que está provocando que el equipo de Comunicaciones los esté dominando, y cuando una pelota es rechazada por parte de la saga, ellos la logran tomar. ¿Por qué? Por ese espacio que está quedando entre los dos contenciones y los centrales del equipo de Xela, que me parece que es algo que se tendrá que corregir y así evitará cualquier situación ahí por parte del equipo de Comunicaciones, que está atacando con varios jugadores. Coca, cuando va al frente lo hace con 7, eso es muestra de que quiere ir y buscar el gol del empate en este partido. El equipo de Xelajú va a poner el balón en movimiento a través del jugador Carlos de León. El burrito de León entonces a levantar el balón de pierna derecha y acomodándose pues ya los zapatos para ponerse de nuevo en movimiento el balón en jugada que pertenece al conjunto Chivo, jugando ya en territorio que defiende el equipo de Comunicaciones. Allá todo el mundo a agarrar su pareja en los linderos del área que defiende el equipo blanco. El recorte que está llegando por intermedio de Quevedo para enviar el balón por línea lateral y la jugada que favorece al equipo de Xelajú. Mario Camposeco, ya va a ingresar entonces Pedro Macario, ahí reportándose ya totalmente restablecido luego de esa falta, ya pone de nuevo el balón en movimiento el equipo de Xelajú, a buscar con el 24 que es Johnny Barrios. Barrios tocó muy bien ese balón, de nuevo la jugada que va a buscar ahora Mauro Pérez. Mauro en habilidades importantes le termina cometiendo falta y posibilidad ahora de gol a través de este lanzamiento de tiro libre favorable al equipo altense. Ahora más frontal que el anterior, estaba más retirado también y me parece que la posibilidad se abre ahí para Mauro Pérez, que ha hecho muy buenos goles de esa distancia en los torneos anteriores. Le vimos muchos goles con esta categoría del equipo de Xelajú. Mario Camposeco, así que vendrá entonces esa posibilidad para Mauro, ya está perfilado prácticamente para sacar el remate, buscará el ángulo. Bueno, ahí lo hemos visto hacer muchas anotaciones de esa manera, tratando de pasar la barrera y que la pelota vaya pues lejos de la posibilidad del arquero de Comunicaciones, en este caso José Peralta. 6 jugadores coloca Peralta ahí en la muralla defensiva para el equipo de Comunicaciones. Se prepara entonces Mauro Pérez ahí con la posibilidad de buscar el segundo del partido. El balón que se va ahora sí encima de la portería que defiende Lester, el José Peralta, y el equipo de Comunicaciones ya a poner en movimiento ese balón cuando hay un jugador que ya apresura más el calentamiento para el equipo que dirige Jorge Aníbal Vargas, y no se extrañe que en cualquier momento pueda venir la primera variante en el equipo blanco, profe. Sí, porque necesita hacer algunos ajustes, me parece. Hay algunos de los jugadores dentro del terreno de juego que no está haciendo el trabajo que le han encomendado y entonces eso provoca que por ahí se dejen los espacios y que los pueda aprovechar el equipo de Xelajú. Mario Camposeco.
El balón proyectado para Canis va a ganar en velocidad, pero termina pues perdiendo ese balón y tranquilamente va a salir jugando el equipo de Xelajú. Mario Camposeco a través de su guardameta Jensi Gutiérrez a colocar ese balón, el guardameta que porta el número uno para el conjunto de casa. La salida ahí ya mete presión el equipo de Comunicaciones a través del jugador Colindres. De nuevo el balón vuelve a recuperar ahora por intermedio de Luna asociándose con Arévalo, y Arévalo que busca la salida por el sector de la izquierda para el conjunto superchivo por intermedio de Brian Signor. Peleando fuerte Comunicaciones, logra que ese balón termine siendo desviado y la jugada de manos ya favorece al conjunto blanco a través de Andy Domínguez, poniendo ese balón hacia adelante para que la busque Colindres. De nuevo colabora el equipo de Comunicaciones en el medio campo, trata de recuperar el balón levantando por intermedio de Rodrigo Coito. A pelear viene Quevedo por ese balón, la gana ahora el equipo de Xelajú, mete en la proyección ahora por intermedio de Jorge Arévalo. Arévalo pelea fuerte por el balón ante la presión de un jugador del equipo blanco que termina enviando ese balón hacia el sector lateral. Todavía se por el mismo logra ganar de nuevo el conjunto de Comunicaciones, que prefiere apoyarse con Peralta en el fondo del marco blanco. Peralta metiendo ese balón para Canis, no logra llegar a la jugada. Quevedo trata de hacer para el equipo de Comunicaciones, pero la vuelve a pelear con todo allá el equipo de Comunicaciones. Robaron muy bien, entregando para Canis, y Canis que hace el cambio, muy bien interceptado por parte de la defensa del equipo de Xelajú. Mario Camposeco a tocar de nuevo, el desvío de la jugada por intermedio del 24 que era Johnny Barrios, y el servicio lateral de nuevo para Comunicaciones, que vuelve a ponerle intensidad al juego. Cuando se reporta ya la primera variante, las vamos a anotar, don José, porque puede pasar lo del primer encuentro. Investigación periodística de un Abner hace constar de que 7 jugadores ingresaron para el equipo de Comunicaciones, y esto definitivamente pues ya el abandono de jugar con el número 12, Brian Cabrera, y el ingreso del jugador Carlos Santos para el equipo de Comunicaciones. Jugador definitivamente para reforzar el medio campo en el equipo de Jorge Aníbal Vargas, profe. Sí, busca hacer un cambio ahí. Me parece que busca quedarse con una línea de 3 y tener más gente en la media cancha para ir y aprovechar ese espacio que te he mencionado, que me parece que en los últimos minutos sí lo ha corregido el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Veremos entonces qué es lo que termina haciendo este jugador Carlos Santos para el equipo de Comunicaciones. Ahora la jugada que va a pelear con todo en ofensiva ya Carlos el Burrito de León, cuando llegaba entonces la cobertura de Lester López para Comunicaciones. A jugar de manos entonces ingresó el 66 jugador con el Carlos Santos para el equipo de Comunicaciones, y de manos cambia ahora. Cambia una línea de 3, ahí está ya bien marcada con el ingreso de Santos para el equipo de los Cremas. La jugada que tiene el equipo chivo por intermedio de Barrios. Barrios dentro de este movimiento para buscar rematar, que se va totalmente desviado en el tiro que llegó de zurda, para que salga jugando el guardameta José Peralta. Peralta va a ser el encargado entonces de poner en movimiento ese balón, porque ya el equipo de Comunicaciones hace esos ajustes importantes ahí. Lo quiere empatar antes de irnos al descanso el técnico Jorge Aníbal Vargas. Sí, porque tiene el dominio del partido, y entonces hace ingresar a este jugador para tener uno más ahí en el centro para hacer superioridad numérica en ese sector, y quedarse con esa línea de 3 y tener más gente a la hora que pueda pasar al frente. Viene tocando Luna, la jugada para el equipo chivo, ya se la robaron y ahora viene el contraataque de los blancos, solamente uno en el ataque y es el número 20, Nelson Colindres, en el apoyo rápidamente la defensa del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. La salida por intermedio de William Sánchez, ya le están pidiendo ese balón, metiendo un trazo para que la esté peleando en ofensiva, Barrios para el equipo chivo, ya la gana Comunicaciones ahora con Carlos Santos. Santos metiendo ese balón y este le viene a cambiar prácticamente la cara a Comunicaciones en el medio, porque es un jugador que en lo poco que ha mostrado, en los primeros minutos de su participación, muestra una calidad muy importante para el manejo del balón. Ahí viene a tocar en salida el equipo chivo por su capitán, es Luis Herrera el que levanta el balón buscando allá adelante. El equipo de Quetzaltenango logra recuperar con Alfonso Tuca, ahora el que hace el movimiento es Barrios, y Barrios apoyándose ahora de nuevo con Alfonso, le devuelve muy bien, viene para Pedro, Pedro puede tocar de nuevo para Tuc, pero ya muy bien para recuperarse la defensa del equipo de Comunicaciones, que termina complicándose con Horacio Canis en salida. Fíjate que le hacía el movimiento Barrios para que se la tirara entre el central que está por la izquierda y el otro que venía con él, pero no lo vio y prefiere hacer la jugada sobre este costado, y ahí terminaron perdiendo la posibilidad. La jugada que tiene en salida el equipo de Comunicaciones con Lester López. López ahora en el mano a mano, ganó muy bien, robó el equipo de Comunicaciones, puede ser el empate, ya se le termina el espacio, la terminó perdiendo ese balón, se
fue escapando y Comunicaciones perdonan el empate a través de Anthony Quevedo en una salida importante del equipo de Comunicaciones. Pero es que está teniendo otro problema el equipo de Xelajú. Cuando está atacando vienen y salen y se van hacia el frente muchos de los jugadores y están quedando en el mano a mano los dos centrales del equipo de Xelajú. Me refiero al Canche Herrera y a William Sánchez. Están quedando en el mano a mano y ahí les terminó ganando. Me parece que deben de ponerse de forma escalonada para que uno lo marque, lo espera el otro y así evitarse cualquier complicación. Ya se dieron cuenta los jugadores de Comunicaciones que están jugando en línea y que uno de los centrales no hace el movimiento hacia atrás para poder hacer la cobertura, y es ahí donde le están provocando problemas, porque no es la primera jugada sobre el centro Coca que les han, donde les han hecho daño. Ya son reiteradas y me parece que es otro aspecto a tomar en cuenta por parte del equipo de Xela. Continuamos con emociones en transmisiones desde el estadio Mario Camposeco a través del Lente Deportivo. Ya se hace sentir fuerte el viento y las condiciones climáticas empiezan a modificar la temperatura y la tiene el equipo de Comunicaciones. Ahí puede ser para Colindres. Colindres tiene la presión de Luna. De nuevo Colindres, ya lo encierran entre dos jugadores. Hace todavía el movimiento individual y se apoya rápidamente con Lester López. Lester que levanta el balón, en donde fácilmente lo resuelve la defensa del equipo Super Chivo. Ahora el que la busca es el jugador Johnny Barrios. Barrios ganando muy bien por izquierda, termina entregando equivocado y de igual manera ahí la rebota únicamente Darwin Díaz para la salida del equipo del Xelajú Mario Camposeco a través de un servicio lateral. El encargado de cobrar será el número 4, Brian Signor. Es el que va a poner en movimiento ese balón de manos para el conjunto Chivo, buscando con Arevalo, prefiere dejar con Luna, y Luna que toca el balón ya de nuevo para el Burrito de León. Carlos metiéndole velocidad a la jugada, buscando con Mauro Pérez, de nuevo la vuelve a tener el equipo Chivo con De León, y De León entregando para Luna. Luna ahí en corto para Arevalo. Jorge tiene el balón y la posibilidad de distribuir para el conjunto del Xelajú Mario Camposeco. Ya se equivocó, se la robaron, se la quitan, y ahora sí puede ser de nuevo la revancha para Colindres en el equipo de Comunicaciones. Deja correr la jugada, el árbitro le da continuidad, puede ser para Caniche el balón que se termina escapando, y de nuevo el equipo de Comunicaciones perdona, goles que no se ven hacer, terminan siendo en el arco contrario y Comunicaciones pierde una segunda oportunidad de empatar el partido en el marcador 1-1. Y otra pelota perdida por no darla a tiempo. Pensó, vino hacia el centro, ahí lo presionó uno, vino el segundo de Comunicaciones, le terminaron quitando la pelota y eso provocó este contragolpe. Pedían fuera de juego, sí, había fuera de juego del primero, pero se queda parado y no participa, mientras que el otro sí va bien habilitado y es donde le da continuidad el árbitro. Desafortunadamente para ellos la pelota se va por afuera, pero sí son errores que se están cometiendo Coca en salida, y eso es peligroso. Otra muestra más de que hay que sacar a uno y tocar a un compañero o hacer un cambio de frente, que era lo que le estaban pidiendo cuando Arevalo estaba conduciendo el balón para el equipo de Xela. Y esto ya causa preocupación en el técnico Luis Claudio, que manda a calentar de una manera fuerte ya para venir con su primera variante. No es el mejor partido para Arevalo hasta el momento en el tiempo corrido, ya 31 minutos de esta primera parte. Ahí en donde sale jugando el equipo de Comunicaciones con Lester López, ante la presión ahí de Tuc, de nuevo López, ya con tres es imposible, encontraron el espacio y ahora va a meter Alfonso. El centro le pone demasiada velocidad al balón que se termina escapando para un saque de puerta que favorece a Comunicaciones. Y Jorge Arevalo, fíjate, de Coca, es un jugador que tiene una técnica envidiable. Me parece que tiene que atreverse a jugar un poquito más rápido y no complicarse, y él le va a aportar mucho a esta categoría del equipo de Xela. A pelear por ese balón viene el equipo de Comunicaciones con Andy Domínguez buscando. Ahora terminan cometiendo falta en la defensa el equipo de Xela por intermedio de Brian Signor, y ahora el lanzamiento de tiro libre es para Comunicaciones. ¿Quién será el encargado de cobrar? Es Andy Domínguez, va a jugar en corto, ya vio el movimiento ahora con Carlos Santos. Carlos ahora distribuye muy bien el balón para Quevedo. Quevedo ahora en la recuperación para Carlos, barre muy bien Arevalo, ahora sí cortó y termina entregando el pase que ya está siendo bien interceptado por parte del Este López, levantando ese balón de nuevo con Arevalo. Arevalo hace la jugada individual, gana muy bien el espacio, el movimiento, ahora sí entregó para Mauro y Mauro le pone velocidad, es el Burrito de León el que la tiene. Carlos
Carlos ahora levantando el balón para Barrios, puede ser el segundo. Atento a la jugada del guardameta Peralta para salir jugando ya rápidamente con su compañero Darwin Díaz. Y Darwin ahora en la contra para el equipo de Comunicaciones, se termina equivocando, desvía la defensa, ahora vuelve a recuperar el equipo del Xelajú Mario Camposeco por intermedio de Luna, hace una media vuelta, encuentra de nuevo el centro, pero le terminan cometiendo falta y la jugada favorece entonces al equipo Superchivo. En esta jugada sí hicieron lo que estábamos platicando, porque va a marcar el Cancha Herrera y el que se hace un poco para atrás es William Sánchez. Entonces tiraron el pase y él la termina interceptando, que fue lo que no hicieron en varias jugadas anteriormente. Y ves que ahora ya Ramiro Luna está un poco más cerca de los centrales. Por eso es que ya el equipo de Comunicaciones en ese sector, a pesar de la variante que hizo, no encuentra el espacio como si lo estuvo haciendo durante buen tiempo por el espacio que estaba dejando ahí el contención Ramiro Luna. La jugada que tiene el equipo de Quetzaltenango por intermedio de Brian Signor. Ya está perdiendo ese balón, pero lo recupera muy bien Jorge Arévalo. Se termina equivocando de nuevo. Jorge viene ahora a hacer el cambio. El equipo blanco por intermedio de Quevedo. Acompaña muy bien Colindres. Ahora con Carlos Santos. De nuevo con Colindres. La tiene el equipo de Comunicaciones. Hay cuatro en ofensiva. Le hace la pasada a Lester. Vamos a ver si se la respeta. Muy bien. Va el movimiento para él. Levanta ese balón buscando allá adelante el equipo de Comunicaciones. No pudieron resolver la jugada, pero todavía se por el balón ahí, llegando en la aproximación por intermedio de Rodrigo Coito, terminan cometiendo una falta y la jugada ahora en un lanzamiento de tiro libre, peligroso, una distancia considerable para que busque hacer daño el equipo de Comunicaciones. Toma el balón el jugador recién ingresado, Carlos Santos, va a ser el encargado de cobrar, o viene, aparece también el número 20, que es Nelson Colindres. Uno de estos le va a pegar al balón, ahí está pidiendo entonces ya el árbitro para la colocación de la muralla defensiva. Van a ser cuatro o seis jugadores entonces los que está colocando Jensi Gutiérrez para el marco del conjunto Superchivo. A cobrar entonces vendrá el equipo de Comunicaciones en este momento a través de Nelson Colindres. Jugada que va a preparar entonces el equipo de Jorge Aníbal Vargas en ese momento. Ahí aparece el número 14, también se suma ahí a la posibilidad de Anthony Quevedo. Al final de cuentas será Colindres el encargado de resolver para el equipo de Comunicaciones. En jugada preparada no resuelve nada Comunicaciones y se lo hace la defensa del equipo Superchivo. Ahí ahora a meterle velocidad, van a agarrar mal parado a Comunicaciones, pero solo hay dos jugadores más en ofensiva para el equipo blanco. Brian Signor, vaya muy bien, controla el espacio tocando ese balón en posición adelantada, indica el árbitro asistente, y la jugada favorece a Comunicaciones. Buen contragolpe que estaba armando el equipo de Xelajú, pero desafortunadamente Mauro Pérez no se detiene, sigue tratando de pedir la pelota. Sí estaba perfilado, pero tendría que haber aguantado la línea de la defensa de Comunicaciones y ahí se perdió la posibilidad, porque si él hace el movimiento para quitarse el fuera de juego, me parece que esa jugada era bastante peligrosa para el equipo de Comunicaciones. Viene de nuevo el equipo Chivo, ahora por intermedio de Pedro Macario, buscando hacer daño, pero mejor el guardameta atento Peralta ya para enviar ese balón a terrenos que defiende el cuadro Superchivo, reventando con toda ya Signor, la vuelve a tener el equipo de Comunicaciones. Arévalo no puede quedarse con ese balón, traba fuerte en ese sector, Díaz es el que la tiene y lleva el control ahora para Quevedo. Quevedo ya se tardó a hacer el cambio de juego, ahora buscando hacia el otro sector con Caniz, buscando de nuevo con Colindres y allá en el fondo muy bien Signor para sacar ese balón en el conjunto del Xelajú Mario Camposeco, apresurando la variante entonces Luis Claudio de Oliveira. En cualquier momento se va a reportar entonces, ya les indicaremos el movimiento, porque en la banca aparece Luis Maldonado, guardameta suplente, José Cunce, Julio Mazariegos, Adolfo Huertas, Gerson Rivera, Gustavo Cárdenas y Francisco Hernández, las variantes para el técnico Superchivo. Ahí la tiene Jensi Gutiérrez para salir con su despeje de pierna derecha, ya levantando ese balón hasta el sector en donde la devuelve Comunicaciones al medio campo. A hacer todavía el esfuerzo, allá estaba llegando Caniz, pero el balón se termina escapando y la jugada favorece entonces al equipo del Xelajú Mario Camposeco. Podemos pensar y decir de esos, profe, algún conocido ahí en ese sector de los suplentes para el técnico Luis Claudio de Oliveira. Sí, está ahí Gustavo Cárdenas si quiere hacer alguna variante un poco más al frente, y jugadores como el mismo Mazariegos, que
Bueno, ahí se perdió otra posibilidad para el equipo de comunicaciones, Julio Mazarios, que es alguien que le puede aportar también ahí en lo que es la media cancha a Luis Claudio de Oliveira. Pero fíjate que te mencionaba, cuando ingresa Santos con el 66, hacen el cambio de una línea de tres, pero ya volvieron a tener la línea de cuatro. ¿Por qué? Porque Milton López ahora es el otro central. Se dieron cuenta que el equipo de Xela le estaba dejando tres y entonces no correr riesgos para no quedar en el mano a mano a la hora de tener una línea de tres. Vuelve a tener sus cuatro defensas, cuatro volantes y sus dos delanteros el equipo de comunicaciones, y a pesar de eso ha estado dominando, pero ya no ha estado llegando con tanta claridad como sí lo hizo después de la anotación por parte del equipo Superchivo. Ahora viene el equipo altense para buscar conseguir una segunda anotación que le puede ir encaminando esta victoria en casa frente a Comunicaciones. Falta fuerte que estaba llegando el jugador con tarjeta de amonestaciones. Sale el primer amonestado del partido. Vamos a darles a conocer entonces en este momento de quién se trata entonces la jugada que ya viene a favorecer al conjunto de Xelajumario Camposeco. Me parece que es para Rodrigo Coito. Efectivamente, el número 15, Rodrigo Coito, ya con la tarjeta de amonestación, y vamos a ver qué tiene en esta jugada preparada el conjunto Superchivo. Es que había dejado a dos rivales, Mauro Pérez, en el camino y tuvo que llegar él para parar la jugada porque saben de lo peligroso que es Mauro Pérez en ese sector. De nuevo Mauro Pérez a buscar un segundo gol para el conjunto Superchivo. Vamos a ver entonces en este movimiento, ahí todo el mundo a la expectativa en el límite del área, levantan ese balón, llegando ahí a resolver la defensa de Comunicaciones con problemas, pero ya sacan ese balón y ahora viene Colindres a toda velocidad con Canis, que se cambió de banda, barre muy bien la defensa del equipo Superchivo. De nuevo la están buscando, ahora la jugada que va llevando hacia adelante con Signor con Arevalo, y Arevalo que ya tiene ese balón, se anima a jugar en el individual, ni entregó el pase y termina enviando el balón por línea lateral en favor del equipo de Comunicaciones. Andy Domínguez levantando el balón de manos, lo están desviando, hace por el mismo el equipo Superchivo por intermedio de Mauro. Mauro no puede entregar bien y la va a pelear con todo allá en el sector de medio campo el equipo Chivo con Luna. Luna muy bien para tocar hacia adelante, buscando a sus compañeros por donde proyectar el balón el equipo del Xelajumario Camposeco. Ahora con Alfonso Tuc encontraron el espacio de nuevo con Luna, va a hacer presión el equipo de Comunicaciones tocando con Arevalo. Arevalo ahora sí logra entregar el balón para que venga el equipo Chivo a ponerle toda la velocidad. El remate que se va totalmente desviado, tocó y tocó por fin el conjunto Chivo del medio campo hacia adelante. Que es lo que necesita mantener a Comunicaciones en este campo para poder ellos tener la posibilidad de recuperar la pelota más cerca de la portería del equipo de Comunicaciones. En esa jugada donde Arevalo hace el pase, pero es que le hizo un pequeño movimiento Brian Signor y luego se queda parado. Entonces él me parece que le entendió que ahí quería la pelota y no fue de esa manera, y la terminaron perdiendo desafortunadamente para el equipo de Xela. La jugada que tiene Comunicaciones, ya se marca una posición adelantada y ahora de nuevo va a salir jugando con toda tranquilidad el equipo altense. A través de su capitán, es precisamente en el fondo de la defensa Luis Herrera el encargado de cobrar. Deja que sea otro de sus compañeros con el número 5, ya lo pone en movimiento William Sánchez. Adelantando filas el equipo del Xelajumario Camposeco. A tocar ahora Comunicaciones en el sector del medio, buscando con Colindres, que es el hombre que ha estado insistentemente buscando el empate en el marco. Muy bien Arevalo, ahora pelea fuerte por el balón el equipo Chivo con Luna. Luna entregando para Alfonso Tuc, le pide el balón allá, el movimiento se termina equivocando, Tuc se la quitaron. Ahora viene Díaz, Darwin con la jugada para el equipo de Comunicaciones, tocó en el espacio que le hacía allá en profundidad. Quevedo logra resolver muy bien la defensa de los Superchivos, pero gana de nuevo Comunicaciones. A tocar ese balón allá con Darwin Díaz, Díaz ahora para Colindres, y Colindres que devuelve para Quevedo. Quevedo va a rematar el balón y el guardameta, extraordinario en la intervención allá de Jensi Gutiérrez para desviar el balón y enviarlo para un lanzamiento de tiro de esquina. Producto de otra pelota perdida en salida, y eso es lo que está complicando al equipo de Xelajumario Camposeco. Pero bien el arquero Gutiérrez, porque esa pelota iba con dirección hacia su portería, logra reaccionar y la manda hacia el tiro de esquina que va a cobrar el equipo crema.
movimientos dentro del área en este momento. Entonces la jugada con peligro sobre la valla que defiende el cuadro quetzalteco. Hasta el momento lo está ganando 1-0 con la anotación que llegó por intermedio de Macario. Resuelve muy bien la defensa, todavía hace por el balón comunicaciones y de nuevo va a poner de manos allá con López. Lester es el más espigado de la defensa del equipo de comunicaciones y es el encargado de cobrar. Va a meter el balón hasta el área, dos jugadores en ataque, allá aparece Quevedo y también lo hace Darwin Díaz. Quevedo hace el movimiento a pelear por ese balón, termina cometiendo falta ya sobre la humanidad de un defensa del equipo Chivo y ya sin complicaciones va a salir jugando el cuadro de Luis Claudio de Oliveira a través de su guardameta Jensi Gutiérrez, que hace una extraordinaria intervención y que empieza a ser figura ya en el partido, profe. Y los dos achiques anteriores, ¿te recordás? Él también fue fundamental. Quizá no intervino directamente en los dos anteriores, pero sí provocó presión en el delantero de Comunicaciones, que no terminó definiendo de buena manera. Pero otra vez Comunicaciones está apoderando del balón, y eso sí es bastante peligroso para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Johnny Barrios ahora buscando enganchar con Mauro Pérez, pero ya lo encuentran en posición adelantada, son 44 minutos ya de partido por cumplirse en este momento, entrando al último de esta primera parte. Se van a ir al descanso con la victoria favorable al equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Tocando Comunicaciones, buscando con Coito, Quevedo también, que llega por ese balón, lo terminan favoreando y ahora aprovecha Comunicaciones a través de Darwin Díaz. Díaz ya se tardó, el movimiento es de Quevedo hacia adelante. Díaz ya lo encierran entre dos jugadores, todavía logra hacer el espacio para Carlos Santos. El balón tranquilamente a los dominios del guardameta Superchivo. Se intentó desde larga distancia el jugador de Comunicaciones y es por eso que el portero Gutiérrez se terminó quedando con la pelota. Ahora intenta salir con el balón hacia este sector, pero de inmediato Comunicaciones lo termina rechazando. Pero te diste cuenta, Coca, que cada vez que el equipo de Xela logra dar un pase bien a espaldas de los zagueros del equipo de Comunicaciones, le está provocando bastante problemas. Pero es más el dominio del equipo de Comunicaciones, que se ha posicionado mejor dentro del terreno de las acciones y están tratando de llegar. Han fallado en la puntada final, sí, pero han tenido ya muchas ocasiones claras de gol por parte del equipo de Comunicaciones. Viene la jugada ya en los últimos instantes de este primer tiempo. Comunicaciones en la individual no puede Domínguez y ya resuelve muy bien el equipo Superchivo, buscando de nuevo con Mauro, no puede dominar ese balón, recorta bien la defensa del equipo quetzalteco, pero el balón vuelve a quedarse en el sector del medio, termina cometiendo falta ya el equipo de Xelajú por intermedio de Pedro Macario. Ya tocaron los blancos el equipo de Comunicaciones, ahora buscando la salida con Darwin Díaz. Darwin ya va a buscar allá meter ese centro que está siendo muy bien cortado por parte del equipo de Comunicaciones. Coito allá a pelear fuerte por ese balón, gana en la fuerza ahí peleando palmo a palmo por ese balón, centímetro a centímetro, todavía logra Coito salir jugando, comete falta ahí al final de cuentas y ahora la indicación del árbitro, vamos a ver, favorece al equipo de Comunicaciones. Pero me parece que era para tarjeta amarilla, porque ya cuando iba cayendo Macario le tira la patada ahí Coito desde el césped. El árbitro estaba bastante cerca, pero al final solo termina marcando la falta. Pero es parte de lo que se vive dentro del desarrollo de un partido y Comunicaciones está insistiendo, sigue buscando esa posibilidad que le dé el empate en el mismo. La jugada que tiene Comunicaciones con Lester López, va a levantar el centro, así lo está haciendo, puede llegar a definir de los Santos y el balón que se va encima de la portería que defiende Jensi Gutiérrez, se molesta y en serio con sus centrales cuando el árbitro central Jairo Coyoy indica de que esto termina en su primera parte con victoria Superchiva, 1-0. Y es que era de esa manera, porque habían dejado solo al jugador del equipo de Comunicaciones, quedaron cerca los dos jugadores del equipo de Xela y ahí vino la confusión para que al final la terminaran mandando hacia por encima de la portería que defiende el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Termina este partido 1-0, muy buena anotación que ustedes vieron a través del ente deportivo por parte de Pedro Macario. Está ganando el equipo Superchivo, ya vendrá el segundo tiempo y por supuesto lo compartiremos con todos ustedes en esta transmisión especial y el apoyo hacia las ligas menores del equipo Superchivo. We'll be right back.
conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? Donde puedas conseguir los mejores precios, amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas. Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos. 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la Ciudad Capital. Te esperamos en Paseo Las Américas Xela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía: "Hijo, en este país se puede progresar". Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Saludos cordiales en esta transmisión desde el Mario Camposeco, donde les estamos llevando la transmisión del partido de la categoría, que es A, es verdad, categoría juvenil A del equipo de Xela, enfrentando a la juvenil A de Comunicaciones, y está ganando con el equipo de Xela 1-0. Por cierto, muy buena anotación la que hizo Pedro Macario, un toquecito por arriba de la pelota que se fue al fondo de la portería. Pero ¿cómo es el tema del fútbol, Coca? Porque quien ha estado dominando el partido
es el equipo de Comunicaciones. Quien ha creado más opciones de gol es Comunicaciones, y el marcador dice lo contrario, que está ganando el equipo de Xela, porque solamente tuvo dos llegadas y concretó una, y eso es lo que marca la diferencia en el fútbol, de estar dominando, de estar llegando, no concretar, tener dos, llegar, hacer una, y el marcador se inclina a favor del equipo que termina haciendo la anotación, como en este caso el equipo de Xela. Y este Quevedo, que estará lamentándose esas dos jugadas claras que tuvo en el mano a mano con el guardameta, se le terminó pues escapando el balón por poco, y luego el equipo de Xelajú, que encontró muy bien ese movimiento en los primeros minutos de este partido, al minuto 4 con la definición, supo pues sorprender muy bien al guardameta Peralta, el caso de Pedro Macario, y poner a ganar al equipo. Sin lugar a dudas vendrá alguna modificación por parte del técnico Luis Claudio Oliveira. Vargas también esperamos definitivamente pueda hacer algunos ajustes para buscar empatar esto, y pues hemos visto un partido bastante limpio, en donde los equipos se han dedicado pues a jugar, a buscar pues las jugadas ofensivas, solamente esa tarjeta que se mostró hacia Coito, el equipo de Comunicaciones, y por lo demás ha sido pues muy aceptable el trabajo arbitral. Y en esa jugada en donde pues en línea levantaba pues la bandera para indicar una posición adelantada, el árbitro deja correr dándole la continuidad al partido entonces, y con esto podemos decir que hasta el momento el trabajo arbitral ha sido bueno, en ningún momento ha influido para decir que el marcador pues está siendo favorecido por parte del trabajo arbitral. Y veremos entonces un segundo tiempo que no nos pueda quedar alguna duda de que puedan venir más anotaciones, lo pueda definir de una vez por todas el equipo de Xelajú, o Comunicaciones logre encontrar rápidamente el empate en ese partido. De que va a haber variante para el equipo de Comunicaciones, va a ser de esa manera, porque intenta buscar y van a seguir atacando, lo han estado mostrando durante este primer tiempo, y me parece que por ahí vimos ya un número 9 que se está preparando para ingresar al partido por parte del equipo de Comunicaciones, y creo que los ajustes tienen que ser por parte del equipo de Xela, porque estaban dejando demasiado espacio entre líneas, me refiero a los contenciones y los defensas centrales, y es ahí donde le estaban marcando mucha diferencia. Pausa y al volver, el segundo tiempo. Conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos. Donde puedas conseguir los mejores precios, amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas. Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos. 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la Ciudad Capital. Te esperamos en Paseo Las Américas Xela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo.
Somos la generación de la ex. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía: "Hijo, en este país se puede progresar". Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Gracias por estar en sintonía nuestra. Estamos una vez más desde el Mario Camposeco para este partido donde el equipo de comunicaciones está visitando a el equipo Superchivo en esta juvenil A de lo que es las ligas menores del fútbol guatemalteco. Y por lo que vemos, Jorge Aníbal Vargas busca y sabe que puede hacer la anotación que necesita para empatar. ¿Por qué? Porque ya va a realizar otra variante. Se trata de Christopher Martínez con el número 9, quien va a ingresar, y el que dejó la cancha es Horacio Canís con el número 27. Así que ahí está entonces la variante. Eso muestra Coca de que quiere buscar empatar el partido, porque no buscar una anotación más para llevarse los 3 puntos ante el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Ya de hecho se está reportando el jugador Martínez con el número 9 para el equipo de comunicaciones. Ya todo listo, ya el central está listo para dar ese pitazo que arranque este segundo tiempo. Sí, también otra variante en el caso del equipo Superchivo. Me parece que es Adolfo Huerta, si no estoy mal, ¿verdad que sí? Bueno, y el que ya no vemos, ya no regresó Jorge Arévalo, es decir que ahí entonces será la variante por parte del equipo de Xela para tratar de mantener el equilibrio dentro del terreno de juego y no darle mucha opción al cuadro de comunicaciones. Todo preparado entonces para que el balón esté en movimiento a través del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Ahí aparece Johnny Barrios, quien va a poner en movimiento el balón. A la expectativa ya el árbitro Jairo Coyoy, coordinando con Ever Menchú y Luis Cush, quienes están en esta tripleta que ya pone en movimiento el partido. La jugada que tiene Luna, y Luna que se va poniendo más atrás con Alfonso Tuc, de nuevo con Luna. Ahora veremos entonces ya con el ingreso del jugador Adolfo Huertas. Viene jugando el equipo Chivo con el Burrito de León. Ahora puede ser esta, sorprende el equipo de Xelajú de nuevo en el arranque del partido. A comunicaciones, centro que va siendo buscado por Mauro, que se preparaba para el remate, llegó atento a la jugada, a la defensa por intermedio de Domínguez, y el balón que se escapa y que favorece al equipo del Xelajú Mario Camposeco. De manos entonces va a poner en circulación el equipo de Quetzaltenango, ahí buscando por dónde meter ese balón ahora en los movimientos ya que tiene el jugador Brian Signor, entregando para el jugador que era Barrios, de nuevo con Signor. Ahora le devuelve a Barrios, Barrios hace el espacio, puede rematar ahora ya, se tardó demasiado, no entregó ese balón y sale jugando Coito para el equipo de comunicaciones, entregando para Quevedo, va a ganar y recuperar muy bien Pedro Macario para el equipo del Xelajú. Se terminó equivocando, la gana Quevedo, va a buscar
con Díaz en el pase, prefiere seguir con la individual. Quevedo ahora muy bien para proyectar el balón allá con el jugador que es Darwin Díaz en el equipo de comunicaciones. Darwin sale muy bien en la jugada, va a encarar, se va a meter al área, hace un movimiento importante, queda el balón suelto, la dejaba pasar allá. En ofensiva el equipo de comunicaciones la tiene Carlos Santos. Carlos ya se tardó demasiado para buscar el acompañamiento. De nuevo hace la jugada comunicaciones proyectando, pero muy bien atento. En salida el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. A correr por ese balón estaba tratando de llegar Mauro Pérez, pero no puede quedarse con el balón. Ya lo pone en movimiento comunicaciones de nuevo con Santos. Allá se termina equivocando Santos. Hacía por el balón Mauro, pero tiene que ir más atrás con su guardameta. En el caso de José Peralta para el equipo de comunicaciones. ¿Por qué complicarse para hacer la recepción? Santos con la parte externa de su pie la terminó perdiendo. ¿Te das cuenta? Por eso es que muchas veces nos complicamos solos, porque era más sencillo meter la parte de adentro del pie, que te da más seguridad para hacer la recepción, y me parece que no hubiese perdido la pelota. Continuamos entonces con emoción desde el Mario Camposeco, haciéndoles una invitación para que estén atentos, porque eso de las 4:30 viene Agualinda de nuevo a exponer ese invicto. El equipo representativo de Quetzaltenango en el fútbol 7, Agualinda, jugará frente al equipo de Antigua, así que pues será en una jornada más, profe, el equipo de Antigua ahora buscando pues ese invicto que mantiene el cuadro de Agualinda que dirige el flaco Cristian Tello. Viene entonces el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, con De León, el burrito muy bien para encontrar acompañamiento. La robó muy bien Carlos Santos, ahora con Quevedo, y Quevedo que mete un balonazo para que vaya hacia adelante Colindres, pero va a salir bien a la jugada, atento Jensi Gutiérrez para desviar ese balón para el equipo Super Chivo. Y ahora la respuesta del conjunto altense con De León, el burrito Carlos entregando ahora con se queda Johnny Barrios, pero se terminó equivocando Johnny, se molesta Mauro Pérez en la ofensiva y ahora sale jugando el equipo de comunicaciones. Si es que le había hecho el movimiento ya Mauro Pérez y por eso se terminó molestando, porque él busca a Barrios y ahí fue donde ya se terminó perdiendo la pelota. Ya viste la posición de Adolfo Huertas. Bueno, ahí está la respuesta de lo que estábamos platicando durante el primer tiempo. Viene de nuevo el conjunto Super Chivo, atento a la jugada, el guardameta José Peralta para quedarse con el balón. Sale jugando el guardameta de comunicaciones, buscando con Quevedo, Anthony haciendo por ese balón. De nuevo Quevedo ya lo marca, allá Luna prefiere jugar y pedir el acompañamiento de Darwin Díaz. Desvía el balón Tuque en la defensa para el equipo Super Chivo. Díaz no quiere pues atrasar el juego, ya pone en López ese balón que va hacia adelante. Está desviando muy bien el conjunto de comunicaciones y viene a resolver de nuevo el ataque el conjunto blanco por intermedio del recién ingresado Christopher Martínez. Martínez apoyándose, metiendo ese balón hacia adelante con Domínguez, y ahora Santos mete un balonazo totalmente desviado, muy lejos de la portería que defiende. Que saque el remate, pero lo termina sacando fuera de la portería que defiende el arquero Gutiérrez del equipo Super Chivo. Viene del nuevo el conjunto altense, ahora con Huertas proyectando el balón para Alfonso Tuca. Alfonso va a pelear por el mismo, pero ahí ha sido un dolor de cabeza para ese Alfonso Tuca en la velocidad que ha mostrado Darwin Díaz, este jugador que pues se ha metido muy bien a los últimos minutos del partido. Allá viene jugando de nuevo el equipo de comunicaciones con Quevedo, traba muy bien en la defensa, rebota en Quevedo ese balón y la salida favorece al conjunto de Xelajú, Mario Camposeco. A tocar por intermedio de Alfonso Tuque, este es el encargado de poner en movimiento al balón, no tiene ninguna prisa, lo está ganando el equipo Chivo ya en esta segunda parte, entregando para Huertas que mete un balonazo buscando al burrito de León, se termina escapando ese balón que de nuevo favorece al equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Ahí va a poner en movimiento entonces el cuadro altense, esperaremos entonces alguna modificación más. La variante, siguen trabajando los 6 elementos que han quedado en el banco de los suplentes para el equipo de Luis Claudio de Oliveira. A poner en movimiento ya Tuc, entregando para Huertas muy bien, el toquecito ahí en corto, buscando con el burrito de León, anticipa la defensa de comunicaciones, a pelear Luna por ese balón, la tiene ahora en el movimiento de Barrios, y Barrios que ya cambió rápidamente para Brian Signor ahora puede ser, tiene el acompañamiento por izquierda, ya se tardó demasiado para dar ese pase, prefiere el individual, quiere terminar la jugada, el remate, el guardameta que la termina rebotando y en segunda instancia se queda con el balón, y qué forma de desperdiciar el equipo Chivo, nunca hubo compañerismo para buscar ese segundo gol en el partido. Sí, le quedó bastante.
bastante cómodo ahí, intenta en un engaño de hacer el remate, pero al final no logra sacarlo, ya le deja la pelota a su compañero que saca el remate, pero directo hacia donde estaba el guardameta Peralta del equipo de Comunicaciones, pero ya más equilibrado el partido de Coca, porque con el ingreso de Huerta se está ayudando mucho más en ese sector, en la recuperación, y el equipo de Comunicaciones no ha tenido la claridad que mostró en ese primer tiempo, a pesar de que siguen en desventaja en el marcador de 1-0. La jugada que trata de ganar muy bien Díaz para el equipo de Comunicaciones, ahora sí le mete velocidad, pero ya le hacen la cobertura extraordinaria en defensa, todavía logra pelear por ese balón Comunicaciones, pero la salida es limpia por parte de Luna, que le pone ritmo al partido buscando a Mauro. Vamos a ver si hace por el balón, pero ya no puede llegarle al mismo Mauro Pérez, y la jugada la va a poner en movimiento Andy Domínguez para el equipo de Comunicaciones. Pide el acompañamiento ahí muy cerca de él, aparece entonces Coito, prefiere ir más adelante con Martínez, y Martínez, que ya siente la presión del Burrito de León, le quitan el balón, se apoya con Sindor, la gana Carlos de los Santos, recorta muy bien en la defensa del equipo de Xianajú. Mario Camposeco a pelear fuerte ahí en el sector del medio campo, la gana Comunicaciones, le pone ritmo a la jugada a través de Colindres, Colindres jugando con de los Santos, Santos entregando ahora para Andy Domínguez, y Domínguez que ya le pone velocidad a la jugada en terrenos que defiende el equipo de Xianajú. Mario Camposeco la buscaba Quevedo, la tiene Díaz, la baja muy bien, el remate que está siendo rebotado en Alfonso Tux, se pedía una mano ahí en la jugada, remata de nuevo el equipo de Comunicaciones, deja seguir el trámite del partido, el árbitro se complica ahí, nadie la puede sacar para el equipo de Xianajú. Mario Camposeco, ahora sí ya el Burrito de León enviando el balón, que vuelve a ser rechazado por parte del equipo de Comunicaciones. Andy Domínguez levantando, puede ser el empate, ahora sí domina el contrarremate, y qué manera de perdérsela al equipo de Comunicaciones por intermedio del jugador con el número 20, Nelson Colindres, vuelve a perdonar Comunicaciones en el partido. La jugada más clara de lo que es este segundo tiempo, minuto 7 ya de ese partido, pero ¿cómo se pierde la pelota? Porque en el intento de salir rápido, al recuperar la pelota, buscando la velocidad de Mauro, ahí terminan dejando la pelota y vuelve hacia lo que es el área y quedó solo. Pensaron que había fuera de juego, fíjate, Coca, y entonces se quedan parados, pero cuando reaccionaron ya él estaba con el control de la pelota. Afortunadamente para el equipo de Xela, la termina mandando por encima de la portería y se perdió la oportunidad clarísima para el equipo de Comunicaciones. Estamos hablando con esta que van desperdiciando tres, así claras en el mano a mano con el arquero, y se perdieron esta anteriormente. Viene ahora de nuevo Comunicaciones, Martínez entregando para Colindres, y de nuevo el remate se va totalmente desviado de la portería que defiende Jensi Gutiérrez en el equipo de Xianajú. Mario Camposeco, Comunicaciones vuelve a insistir adelantando todas sus líneas, hay jugador que ya apresura más el calentamiento, y será la tercera modificación, no sé cuántas modificaciones se manejan en esta, serán cinco entonces las alternativas que pueda tener el técnico Crema para este compromiso. De igual manera Luis Claudio de Oliveira, el balón hacia adelante para Quevedo, ganó muy bien Quevedo buscando con Colindres, el desvío de la defensa para el equipo Superchivo con Sánchez, va a pelear muy bien Tuc por ese balón, la ganó muy bien en ofensiva el equipo de Comunicaciones con Díaz, que mete un pase que va a dar a las manos del guardameta Jensi Gutiérrez. Necesita más apoyo Tuc sobre ese sector, porque si lo están dejando solo y le está provocando muchos problemas el jugador que está sobre esa banda, porque viene la ayuda de otro de sus compañeros y es donde le están haciendo el 2-1, y entonces lo terminan dejando con bastante facilidad, y ya son dos jugadas seguidas que salen de ese sector. Viene de nuevo Comunicaciones con Colindres, hace el movimiento para Coito, Coito que cambia muy bien en la proyección de Andy Domínguez, Andy no puede llegar a ese balón, y nosotros aprovechamos para interactuar con nuestros amigos televidentes que están pendientes a la transmisión a través del Ente Deportivo. Adelante, José. Sí, gracias, saludos para Adrián Martínez Mata, también para Jeremy Santos, Sergio Díaz, Pablo Chávez y Julio Recancó, que nos ve desde Houston, está observando la transmisión. Y pues gracias a ustedes por estar pendientes de este servicio acá a través del Ente Deportivo Oficial desde el Mario Camposeco. Continuamos con las emociones del fútbol. De nuevo Comunicaciones buscando por intermedio de Darwin Díaz. Ha sido un dolor de cabeza este Díaz para Tuc ahí en el sector del ataque de Comunicaciones. Resuelve muy bien la defensa, jugando ahora con Huertas. Huertas hace un movimiento, pero ya termina entregando equivocada la jugada, y la tiene el equipo de Comunicaciones a través de el más espigado de todos, Lester López, entregando de nuevo para Díaz. Ahora hace el movimiento, encuentra a Colindres, barre muy bien Sánchez en la defensa para el equipo de Comunicaciones. La devuelve allá precisamente el número 2, que es Alan
Pérez para el equipo de comunicaciones, la ganó Coito, entrega con López ahora para Quevedo, que no puede dominar y sí lo hace el equipo Superchivo, a la velocidad ahora, anticipación muy buena de Alan Pérez en defensa, la vuelve a recuperar comunicaciones, toca y toca el equipo blanco, ahora con Coito entregando para Quevedo, vamos a ver si llega por ese balón ante la cobertura del capitán Herrera, gana muy bien en Quevedo, pero Herrera no le hace el movimiento y termina muy bien sacando ese balón para el equipo de el Xelajú Mario Camposeco. Ahora la jugada que va a favorecer al cuadro altense a través de un lanzamiento lateral. Ahí va a jugar Tu, que ha tenido un mano a mano espectacular en ese partido, profe, con el jugador Darwin Díaz del equipo de comunicaciones. Sí, ha sido interesante, pero ahora fíjate que con lo que acabamos de comentar, Adolfo Huertas ya va un poquito más hacia ese sector para ayudar a Tuc, porque sí le están llegando con bastante frecuencia sobre esa banda y es donde están provocando mucho problema para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, lo que obliga a que vaya William Sánchez a hacer la cobertura y ahí pueden quedar en desventaja en el centro por parte de su defensa. Viene Mauro Pérez para el equipo Superchivo ante la presión de Domínguez. Mauro ya llega también a hacer la cobertura. Alan Pérez en el equipo blanco levanta todavía el centro, atento a la jugada del guardameta Peralta para salir jugando ya rápidamente el equipo de comunicaciones en un juego de ida y vuelta. Darwin entregando para Quevedo. Quevedo hace por el balón, está dominando, se va a meter al área. En el equipo de comunicaciones tocaron muy bien, pueden definir ahora el remate espectacular, la tajada de Jensi Gutiérrez, sobrado para definir el atacante de comunicaciones Christopher Martínez, y de nuevo en el mano a mano vuelve a fallar comunicaciones. Importantísimo, bien en la reacción ahí Gutiérrez, porque la pelota iba frontal, sí, pero el remate iba de muy cerca y tomó mucha velocidad, porque con la velocidad que traía la pelota a la hora del centro, él solo le pone el borde interno de su pie derecho y la pelota le sale frontal, bien en la reacción por parte del arquero Jensi Gutiérrez del equipo de Xelajú. Pero ¿de dónde nació de nuevo la jugada? De la banda de la izquierda, me parece que es ahí donde tiene que venir el apoyo para Alfonso Tuc, para que no siga teniendo problemas con este jugador que le está provocando, y en serio ahí, porque le está llegando constantemente. La jugada que tiene ahora de nuevo Alfonso Tuque, en lo poco que se ha jugado en el área que defiende el equipo de comunicaciones, terminan cometiendo falta y ahora sí la posibilidad a través de este lanzamiento de tiro libre favorable al conjunto Superchivo. Vamos a observar entonces qué tiene preparado el equipo de casa, el equipo altense, para buscar conseguir el segundo tanto del partido y vencer la portería que defiende José Peralta en el equipo de comunicaciones. A jugar entonces viene el cuadro altense, sumando 2, 4, 6, 7 jugadores ahí con posibilidad de remate a gol en este instante para el equipo de Quetzaltenango. Ahí vienen a agarrar sus marcas, todo mundo buscando entre atacantes y defensores para el equipo de comunicaciones y el cuadro del Xelajú Mario Camposeco. Ahí hay un pequeño movimiento ahí, el jugador de comunicaciones con el número 6, Lester López. Ahí se queja un jugador del equipo Chivo que lo estaba jaloneando, era el número 7, Luna. Ya el árbitro detiene entonces el cobro del lanzamiento, habla con los jugadores y ahora sí, definitivamente vamos a ir a las emociones del partido. Dos jugadores únicamente, aparece allá Díaz y también se suma Quevedo ahí para obstaculizar la visión. Se siguen tomando ahí, esto no es un baile para que se estén abrazando entre tanto atacantes y defensores ahí en los linderos del área que defiende José Peralta. Me parece que la tarjeta los calmaría. Sí, bueno, el árbitro únicamente llega a llamar la atención a estos jugadores en el equipo de Xela y también en el equipo de comunicaciones. A levantar la jugada, Carlos el Burrito de León recorta muy bien Coito para enviar el balón por un costado y jugar ahora de nuevo Xelajú a través de un servicio lateral. El encargado de cobrar de nuevo, el número 10 del equipo altense, volante creativo. Hablamos de Carlos el Burrito de León Quemé, jugador que ya va a poner en movimiento ahí para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Se tarda demasiado, deja que venga mejor uno de sus compañeros y es precisamente Alfonso Tuque el que ya pone en movimiento. Ganó muy bien el Burrito, se va a meter al área, gana el espacio, el centro que va buscando con Mauro. Mauro no puede pegarle de la mejor forma, pero todavía llega a pelear por ese balón Brian Signor, no puede Brian, pero sí lo hace allá precisamente Mauro Pérez para el equipo Chivo. Ya le quitaron ese balón, la vuelve a recuperar Mauro entre dos jugadores, pedía falta, deja seguir el árbitro la jugada que ya logra
meter de lleno y con todo allá Sánchez para enviar ese balón hacia adelante. Todavía hace por el mismo, llegando Johnny Barrios, Barrios apoyándose con Mauro, y Mauro que va a meter un centro hacia adelante que está desviando el equipo de Comunicaciones. Luna hace por el mismo, levanta demasiado la pierna, es falta y la jugada favorece al equipo de Comunicaciones. ¿Y cómo es esto, verdad? Porque emocionante, ahí había una posibilidad para el equipo de Xelajú-Mario Camposeco. De inmediato se pierde ante el rechace de la saga, pero vuelven a regresar la pelota hacia el área. Se quedaron pidiendo fuera de juego los defensas de Comunicaciones, no existía, y estuvo cerca el equipo de Xela de volver a aprovechar esos desaciertos de la saga del equipo de Comunicaciones. Y viene la respuesta crema ahora con Carlos Santos, el remate que impacta en la defensa. Andy Domínguez vuelve a meter ese balón en la aproximación que tiene Comunicaciones con Colindres, a pelear fuerte el equipo de Comunicaciones por el balón, que ya como puede lo está sacando el cuadro superchivo, buscando con Mauro Pérez. Mauro ahora en el mano a mano, ahí encara a su defensa que es Domínguez en el equipo de Comunicaciones, lo deja mal parado, lo siembra prácticamente en el terreno de juego. La tiene Mauro buscando la jugada individual, se va hacia el césped en un clavado y el árbitro deja continuar con el partido, y todavía el balón en poder del equipo superchivo a través de Carlos de León. El burrito de León ahora se frena, busca el acompañamiento, ahora jugando con Barrios, Barrios de nuevo con de León, puede ser esta para el equipo chivo. Encontraron el espacio, pero atento Alan Pérez para desviar ese balón que pudo terminar en el fondo del marco que defiende Peralta. Y ahora viene la respuesta de Comunicaciones a través de Quevedo. Quevedo le mete velocidad ante la cobertura del capitán Herrera, que barre con todo y envía el balón hacia un lanzamiento de tiro de esquina. Me parece que sí hubo bastante molestia de los compañeros por parte de Mauro Pérez Coca, porque tenía esa posibilidad para dar, intenta hacer otro recorte y ahí termina perdiendo la pelota. Y bueno, no cabe duda que tienen que tomar en cuenta que es de forma colectiva, no tanto en lo individual, porque me parece que sí pudieron haberle sacado bastante provecho en esta jugada. Y pensaba, fíjate, antes de que le dieran esa pelota a Mauro, no le han dado una con ventaja, pero él no la supo aprovechar. La jugada que tiene el equipo de Comunicaciones, el balón que queda suelto, el contrarremate por encima de nuevo de la portería del equipo de Xelajú-Mario Camposeco. Se reportó la tercera variante con el ingreso de Andy Palencia. Ya está en el terreno de juego, jugador con el número 11, Andy Palencia. Y hasta aquí en el partido para Nelson Colindres, jugador con el número 20. Colindres, y ese cambio posicional únicamente, pues la modificación ahí de Vargas, delantero por delantero, con el ingreso de el jugador Andy Palencia. Valencia, ya lo vemos con el número 11 marcado ahí como centro delantero en el equipo de Comunicaciones. A pelear por todo llega Coito, encontró con Palencia en la primera intervención de Andy, muy bien para hacerse el espacio. Luna lo está desestabilizando, logra el objetivo y el balón que está siendo recortado por parte de la defensa de Comunicaciones. A jugar con Coito, Coito entregando el balón para Domínguez, ya no puede hacer por el mismo, y la jugada que favorece al equipo de Xelajú-Mario Camposeco. Veremos si viene alguna respuesta, alguna variante más por parte del técnico Luis Claudio de Oliveira. Sí, el equipo de Comunicaciones tiene claro que la posibilidad está, se volvieron a perder una más, hoy no vienen en cuanto a los remates bien los jugadores del equipo de Comunicaciones, porque esta sería ya la quinta posibilidad clara. Y viene de nuevo el equipo blanco con Andy Palencia, recorta y anticipa muy bien la defensa del equipo de Xelajú-Mario Camposeco. William Sánchez ahí llega muy bien a desviar ese balón que termina favoreciendo para el equipo del Xelajú-Mario Camposeco. A jugar por intermedio de Brian Signor, jugador que corre por el lateral de la izquierda para el equipo de Quetzaltenango. Los Chivos buscando en este momento salir de su propio territorio ante la marcación fuerte que tiene el equipo de Comunicaciones. El desvío de Carlos Santos, el balón se termina escapando y de nuevo la jugada favorece al equipo de Xelajú-Mario Camposeco. A jugar con Brian Signor. Brian va a jugar en cortito ahí con Luna, también le pide Huertas, vamos a ver si se anima a ir hasta con el burrito de León. Pelea por todo ese balón Mauro en la ofensiva del equipo chivo, y ya la gana Comunicaciones. A pelear por ese balón llega el ingresado Andy Palencia. Andy de manos va a ser otro de sus compañeros el encargado de cobrar, hace el movimiento con Martínez, prefiere jugar con Domínguez. Andy es el que tiene ese balón, de Andy para Andy, la tiene Domínguez para Palencia, y Palencia que ya siente la presión de los jugadores del equipo Xelajú-Mario Camposeco. Tienen que ir más atrás con Alan Pérez, el capitán blanco, apoyándose con el número 5, y es precisamente en esta jugada para el equipo de Comunicaciones Milton López, hacia el sector en donde aparece Díaz. Díaz va a ser el recateo importante ante la marcación de Tuc, levanta ese balón que bien sale a cubrir el guardameta del equipo chivo, Jensi Gutiérrez.
Pero vuelven a insistir el equipo de comunicaciones en estos últimos minutos, se ha apoderado ya del balón nuevamente y han estado jugando solo en el campo del equipo de Xelajú. Mario Camposeco, no logran retener la pelota hacia el frente y de nuevo va el equipo de comunicaciones. Se ha esforzado bastante la defensa, especialmente los dos centrales, William Sánchez y Luis Herrera, para ir a hacer las coberturas porque han superado constantemente a sus compañeros en las bandas, tanto a Tuc por la derecha como a Brian Signor por la banda de la izquierda. La jugada que favorece al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, ya se daba el señalamiento, hay jugada entonces, el balón se terminó escapando y la jugada por línea lateral en un lanzamiento de manos. A tocar el equipo Chivo con Luna, más atrás ahora con Alfonso Tuc, tres jugadores van a hacer la presión para comunicaciones, la tiene de nuevo el conjunto blanco, la robó a través de Coito que le terminan cometiendo falta y ahora sí aparece la tarjeta de amonestación y me parece que esta va a ser para Pedro Macario en el equipo Super Chivo. Ahí viene entonces ya el señalamiento del árbitro del encuentro, Jairo Coyoy. Estamos empatados en amonestados hasta el momento en el partido. Sí, es que se vio la necesidad porque se había perdido ya la pelota y eso significaba que venía peligro en la meta del guardameta Gutiérrez y ahí tuvo que cometer la falta Pedro Macario para que le termine mostrando el árbitro central Jairo la tarjeta amarilla y ahora pues un tiro libre bastante peligroso en contra del equipo de Xela. Preparado para el mismo Darwin Díaz en el equipo de comunicaciones. Minuto 67 de partido. Va a levantar Díaz el balón. El guardameta sale y como puede logra desviar el mismo para un lanzamiento de tiro de esquina que favorece a comunicaciones. A cobrarlo viene el número 66, Carlos Santos. Carlos será el encargado entonces de levantar el balón de pierna derecha. Está colocando el mismo ahí en el vértice. Va a defender entonces toda la defensa del conjunto altense. Levanta Quevedo, testarazo. No puede darle el rumbo de nuevo comunicaciones a través de Milton López y termina perdiendo una oportunidad para el gol del empate del equipo de comunicaciones. Fallas en las marcas, se están dejando los espacios y comunicaciones no lo ha podido aprovechar porque imagínate, Coca, estamos hablando de tres claras ya en lo que va de este segundo tiempo, un total de 22 minutos. Bueno, me parece que viene la tarjeta amarilla para el técnico Jorge Vargas por los reclamos hacia el árbitro central y es por eso que le terminan mostrando la tarjeta amarilla. Y es que ahora con las modificaciones al nuevo reglamento, si no ven o no visualizan quién fue o quién es el que está protestando, el técnico es el que es amonestado. Si fue así, bueno, pues ahí está la muestra de que si alguien está diciendo cosas desde la banca, el técnico es el que se termina llevando la tarjeta amarilla. Pero me parece que si el equipo de Xela tiene que corregir mucho ese aspecto, Coca, de las marcas, porque ya son varias jugadas donde se quedan en la marca. Desafortunadamente, el equipo de comunicaciones pues está llegando y afortunadamente para el equipo de Xelajú no han sabido aprovechar las mismas porque si no este marcador sería todo lo contrario. La jugada que tiene de nuevo comunicaciones allá con Díaz, logra todavía ganar un lanzamiento de tiro de esquina, la barrida oportuna en defensa para el equipo del Xelajú, Mario Camposeco. A cobrar viene como en todas ahora Carlos Santos para el equipo de comunicaciones, ubica a sus compañeros, ahora sí levanta ese centro, el desvío de Quevedo y no puede darle el ritmo final a esa jugada el equipo de comunicaciones, se termina escapando de nuevo el cuadro del Xelajú, Mario Camposeco, y comunicaciones está de nuevo encimando a la cabaña defendida por el equipo Chivo. Es un dominio total, posesión de pelota, llegadas de jugadores con mucha claridad, el equipo de Xela no logra controlar eso, ¿eh? Ahí ya se volvió a perder la pelota y vendrá otra vez el ataque por parte del equipo de comunicaciones que estaba sumando bastante gente al frente. Ahora viene la respuesta de los Chivos a través de Mauro Pérez, pero ya lo sorprenden en posición adelantada. Al atacante del conjunto altense ya pone en movimiento el balón comunicaciones a través de Coito. Coito levantando para Andy Palencia. Palencia buscando a Carlos Santos. Gana y recupera el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. De nuevo la tiene comunicaciones con el jugador que es precisamente
Coito en el sector del mediocampo, buscando con Quevedo. Quevedo en el mano a mano con el capitán Altense. Terminan rebotando ese balón por línea lateral. Y ahora jugar Díaz para el equipo de comunicaciones. Darwin apoyándose con Lester López. Lester va a levantar el balón. Termina rebotando en un contrario. La jugada era pues desviada por Pedro Macario. La vuelve a tener el equipo de comunicaciones con Lester López. Levantando ese balón. No puede darle el rumbo correspondiente. Y la salida ahora con el equipo Chivo a través de Brian Signo. Brian, avanzan cuatro jugadores, agarran mal para la defensa de comunicaciones, pero atento López para desviar ese balón que complementa a Carlos Santos. Se durmió ahí, se la quitaron, viene con todo Mauro a pelear por el mismo, la jugada que todavía pertenece al conjunto Chivo a través de Carlos el Burrito de León. Carlos de León va a levantar ese balón buscando hacer daño al equipo Chivo, llega con la pierna por delante, el jugador lesionado y la falta y tarjeta de amonestación para el jugador número 24, Johnny Barrios, en el equipo Super Chivo. Me parece correcto el árbitro ahí porque llega atropellando al defensa del equipo de comunicaciones, pero eso es lo que está buscando el equipo de Xela, ese contragolpe. Pero fíjate, Coca, que Mauro es un jugador que tiene mucha velocidad, pero le están intentando dar la pelota muy hacia afuera. Me parece que si él intenta entrar un poco en diagonal y la tiran sobre los centrales, creo que ahí le pueden dar más posibilidades todavía. Pero las dos que hemos visto se la han estado dando buscándolo a él directamente hacia lo que es la banda, y ahí ha sido bastante difícil porque este jugador del equipo de comunicaciones con el número 18, Andy Domínguez, tiene bastante velocidad y ha logrado evitar que Mauro pueda tener el espacio que necesita, porque si tiene espacio es bastante peligroso. Continúa ahora en ofensiva el equipo del Xelajú, Mario Camposeco. Ahí no pudo entregarla de León y ya la tiene de nuevo en la recuperación de Luna, pero va a pelear Quevedo con todo por ese balón. La tiene de nuevo el volante de recuperación del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, entregando para Tuca. Hace un extraordinario movimiento Tuca, ahora perfilándose para meterse al área. Va a cortar hacia atrás en la jugada que tiene Pedro Macario. Macario que rebota en un contrario y como puede la saca el equipo de comunicaciones hacia la cobertura que tiene ya Brian Signor. Hace por ese balón, la logra dominar muy bien Signor y ahora busca el acompañamiento. Se equivocó por no entregar a tiempo y ahora lo agarran mal parado al equipo Chivo con Andy Palencia. Andy adelantó demasiado el balón, termina cometiendo falta y es amarilla para el atacante del conjunto de comunicaciones. Sí, ahí la barrida sobre Ramiro Luna, la falta que se termina cometiendo, pero otra vez, ¿qué sucedió? Bueno, por hacer una de más. Me parece que es algo que se tiene que trabajar porque ves, esto puede tener consecuencias en el caso de la lesión de Ramiro Luna y una jugada para que se dé la anotación por parte del equipo de comunicaciones, y no es la primera vez, ya son varias, es reiterado este tema, entonces me parece que es un aspecto a considerar para evitar que se pueda dar esta situación de querer llevarse uno, dos, tres y luego se termina perdiendo, porque llevaba en el centro a alguien que se la estaba pidiendo, incluso gritó fuerte en señal de reclamo hacia su compañero en el caso de Brian Signor para que diera la pelota, y no, ahí está lo que les decía, ven, afortunadamente me parece que no es tan dañina la falta, pero sí estaba ya bastante expuesto el equipo de Xelajú por esa mala salida, por intentar una de más que al final terminó en esta falta. José, bastante agradable el partido, José, hoy acá desde el Mario Camposeco a través del Ente Deportivo. Sí, es definitivamente así. ¿Por qué? Porque recordemos el torneo anterior cuando el equipo de Xela eliminó comunicaciones en la ronda de semifinales. Lo hizo allá en el estadio Cementos Progreso. Recuerdo pues esa hazaña que hizo el equipo de Xela y sin duda alguna pues es una revancha que el equipo de comunicaciones hoy presentándose acá en el estadio Mario Camposeco pues quiere también llevar puntos en esta jornada. Ya a la altura del minuto 74 se mantiene la ventaja, la anotación de Pedro Macario que se dio en la primera parte hace que pues el equipo de Xela tenga esa ventaja en el marcador, pero sí está un partido bastante recio por momentos y prueba de ello pues esa última jugada donde llega a destiempo el jugador Palencia y fue amonestado para el equipo blanco. Es de esa manera, bien, entonces ya de nuevo la acción en el Mario Camposeco, Coca con la narración. Continuamos con las emociones, puede ser el empate para comunicaciones, el remate y extraordinario el guardameta en el fondo, Jensi Gutiérrez para desviar el balón al lanzamiento de tiro de esquina, llegaba con todo ahí Martínez para definir y de nuevo termina actuando de la mejor forma el guardameta del conjunto Super Chivo, que empieza a ser figura ya en este partido, lo ha hecho en el primer tiempo y ahora lo está consolidando ahí para mantener su marco en cero. Va a cobrar el equipo de comunicaciones con Santos, el remate que estaba llegando todavía la tiene el equipo de comunicaciones.
Jiménez con López, que levanta un balón, sale por el guardameta, atento a la jugada, se queda con el mismo el guardameta Superchivo, figura hasta el momento en el partido. Extraordinaria la intervención ahí del arquero Gutiérrez, y entre las fallas de los delanteros del equipo de comunicaciones y los aciertos oportunos por parte de Gutiérrez, pues ahí está el marcador en el 1-0. Puede definir ahora el equipo Chivo, se tardó demasiado allá en la llegada de Pedro Macario y el balón que se va para un lanzamiento de tiro de esquina y la respuesta Chiva agarrando mal para la defensa y ahora la posibilidad de goles en el marco que defiende José Peralta para el equipo de comunicaciones. Transmitimos las emociones en categorías inferiores, estamos en este emocionante encuentro de la categoría juvenil A, ahora en estas nuevas modificaciones que implementa la Federación Nacional de Fútbol y que tiene entonces ya en esta participación importante que arrancó desde las 10 de la mañana con la victoria de comunicaciones 4-0 en la juvenil B sobre el equipo Superchivo. Habrá un tema ahí sobre la situación de las modificaciones. Comunicaciones hizo 7, se hizo el reporte y esperaremos entonces qué pueda pasar en el acta arbitral y la determinación del comité disciplinario para este compromiso. Ya se termina cometiendo una falta y la salida es para el equipo de comunicaciones cuando se va a reportar una variante más en el equipo blanco. Hay cambio entonces, ya vamos a indicarles quién es el jugador que abandona. Rápidamente sale el número 7, que es Darwin Díaz para el equipo de comunicaciones, y entra el número 25 y hablamos de Jorge López para el equipo de comunicaciones. De delantero a delantero definitivamente el ingreso de López y el esfuerzo que dejara Darwin Díaz fue interesante para meter en complicaciones a la defensa del conjunto Superchivo. Ya detienen ahora la jugada y vamos a ver qué pasa en este momento. Al final de cuentas entonces retrocede el balón y ahora sí ya lo pone en movimiento al equipo de comunicaciones. A tocar ese balón allá Díaz buscando con Carlos Santos. Gana muy bien el equipo Superchivo, hacía por el balón el cuadro que salteco por intermedio de Huertas. Ahora proyectando para Pedro Macario. Pedro ante la marca fuerte termina cometiendo falta sobre el jugador con el número 5 en el equipo de comunicaciones. Ya hablamos de Milton López para salir jugando ya el equipo de comunicaciones. Veremos qué aporta y qué tiene para este partido el ingreso del jugador con el número 25, Jorge López, en el equipo blanco. A tratar de hacer alguna modificación y cambiar esto, porque con el ingreso de él, pues busca esto. Ataca el equipo de comunicaciones, ahora sí Quevedo en el remate, el desvío oportuno del guardameta, Jensi Gutiérrez, figura extraordinaria para enviar el balón hacia un lanzamiento de tiro de esquina. Insiste el peligro para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y a cobrar viene como en todas Carlos Santos. Carlos va a ser el encargado de levantar en este momento la jugada para el equipo de comunicaciones, buscando a Quevedo, desvía de nuevo la jugada del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en defensa a través de William Sánchez. Sumándose ahora Andy Domínguez, también hay 2, 4, 6, 7 jugadores en el área que defiende el equipo Xelajú, Mario Camposeco. No puede darle el rumbo correspondiente allá y ahora puede sorprender el equipo Superchivo, pero atento Coito a la jugada, profe, y de nuevo la figura de Jensi Gutiérrez en el partido. Extraordinaria la intervención, definitivamente él se ha encargado de salvar en las últimas jugadas al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en esta oportunidad en el mano a mano con el jugador Crema, con el pie termina quitando esa posibilidad y pensé, fíjate Coca, que cuando él choca la pelota con el pie iba a tomar dirección de portería, porque sí pasó muy cerca de su primer poste, pero afortunadamente para el equipo de Xela no fue de esa manera, pero sí extraordinaria la participación hoy por parte de Gutiérrez, arquero del equipo Superchivo. Continúa comunicaciones, ahora sí en el mano a mano, el remate y gol. ¡Gol de comunicaciones! Jorge López lo mandaron a hacer goles y lo está consiguiendo. Y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y comunicaciones termina empatando esto 1-1. Extraordinaria definición, nada puede hacer Jensi Gutiérrez. Y el jugador Jorge López pone el empate en el marcador 1-1 hasta el momento. Y otra vez, ¿por dónde se generó la jugada? Por la banda de la izquierda, en relación al ataque de comunicaciones, y es ahí donde se complica todo, porque ahora sí les ganaron la espalda y la velocidad fue fundamental. Ahora sí ya no pudo hacer mucho el arquero Gutiérrez, porque la pelota iba bastante fuerte y por encima de donde él estaba posicionado, y es ahí donde se da la anotación. Es que ya había muchas jugadas con claridad Coca, y él había tenido participación directa. Me parece que es algo que se debe tomar en cuenta, porque comunicaciones al empatar se va a ir al frente a tratar de buscar una segunda anotación.
Coito de nuevo con la jugada, se tardó para entregar, recupera de nuevo, buscando ahora con Carlos Santos, y Santos que ya pide el acompañamiento con Lester López para el equipo de comunicaciones. Levanta el balón para Andy Palencia, llegaba Andy ahí resorteando, pero atento a la jugada el guardameta, no hay por dónde salir, se desfiguró completamente el equipo Super Chivo en el parado que tiene hasta el momento Luis Claudio de Oliveira. Pero viene la respuesta ahora con Johnny Barrios, Barrios entregando para este que es Mauro Pérez, Mauro en la individual ante tres es imposible, llegan a cubrirle ese balón, termina cometiendo falta ahí el defensor del equipo de comunicaciones, una falta que no era necesaria y mete en complicaciones al equipo blanco en este momento. Me parece que pensó en un momento que era fútbol americano, es decir, lo tacleó totalmente y ya habían recuperado la pelota los defensas del equipo de comunicaciones. El árbitro estuvo en lo correcto porque se ve el jalón que le terminan pegando a Mauro Pérez, que ahora sí había desbordado y había dejado en el camino a dos rivales, y el tercero es el que le termina cometiendo la falta. Vamos a esperar a ver si le saca provecho el equipo de Xelajún este tiro libre, que me parece que ahora está también Barrios, y veremos si es él o es Mauro Pérez quien lo va a ejecutar al final. Tres jugadores con posibilidad de remate para el equipo del Xelajú Mario Camposeco, y el grito de gol en la tribuna, en la afición que ha venido a apoyar al equipo altense, porque la gente de comunicaciones sí le está haciendo ruido y en serio ahí en la tribuna de este estadio. Ovacionaron con todo en el gol del empate, y ahora la posibilidad para Barrios. Barrios va a ser el encargado de tener el potente remate ahí que controla muy bien el guardameta López. López que va sacando ya para Andy Palencia. Palencia que levanta un balón que va buscando el anotador del gol, y ahora viene de nuevo para Martínez la jugada en el equipo de comunicaciones. Martínez buscando meter ese centro, el acompañamiento ahí en corto para López. López no puede llegar al mismo y sí lo hace la salida del equipo Super Chivo a través de Brian Signor. Brian ya se tardó demasiado, le pide Mauro el balón, Mauro Pérez ahora sí le presiona con todo allá, Andy Domínguez ya a pelear por el mismo, viene el equipo subversivo con Huerta, ya le quitaron el balón entre el 3, es imposible la jugada que tiene el equipo de comunicaciones, levantaron para Quevedo, Quevedo va a correr ese balón, el guardameta va a salir, no se decide, al final de cuentas llega la cobertura de Tuque, que termina desviando ese balón para un lanzamiento lateral que favorece al equipo de comunicaciones. Apresurando el partido llega Quevedo, al final va a ser entonces el encargado de cobrar Lester López para el equipo de comunicaciones. Los cremas se quieren llevar los tres puntos de la instalación del estadio Mario Camposeco. Ahí viene a jugar entonces Lester, entregando para López, el hombre que hizo el empate en el marcador. López ahí no puede entregar y termina sacando como puede el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Le mete velocidad ahora Johnny Barrios, la cobertura es buena en defensa y el apoyo del guardameta José Peralta para el equipo de comunicaciones. Cambia de juego ahora con Andy Domínguez, la tiene Andy, le presiona con todo Mauro Pérez ahí en la salida que buscaba tener el equipo de comunicaciones, pero atento a la jugada y el lanzamiento lateral favorece al equipo de comunicaciones. Agradecemos y interactuamos con ustedes en esta transmisión desde el Mario Camposeco. Whitman Batten nos sintoniza, vamos, Shela dice por acá, Jeremy Santos nos pide un saludo, pues un saludo para usted y gracias por estar pendiente de esta transmisión y este servicio acá desde el Mario Camposeco. Continuamos con la emoción, la tiene Andy Palencia, levantaba el balón, muy bien la defensa para recortar, complementa Johnny Barrios ahí para buscar al burrito de León, pero el balón se termina escapando por línea lateral y los cremas con todo en ofensiva para buscar el segundo del partido, profe. Y es que tienen posesión de pelota, saben que el equipo de Xela está dejando los espacios, una jugada más de las que les hemos venido comentando frecuentemente, no logra tener la pelota el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Si en el primer tiempo manejó posesión de pelota comunicaciones, ahora pues mucho más todavía en este partido ante el equipo de Xelajú Mario Camposeco, y producto de ello es que ya terminaron empatando el marcador. Pero si hay mucho espacio, algunos jugadores están quedando ya un poco parado, me parece, Coca, este tema de lo que el aspecto físico para los jugadores del equipo Super Chivo. Y hay tarjeta de amonestación en ese momento para Carlos Santos, termina cometiendo falta sobre Mauro Pérez, así que hay un jugador amonestado más en el partido para el equipo de comunicaciones, y no hay manera que pueda enderezar allá la cobertura en la banda de la derecha al técnico brasileño Luis Claudio Oliveira. Saludos para Adrián Martínez Mata, también en sintonía de esta transmisión. Interesante partido hoy, empate a uno, aún queda tiempo y se puede dar la posibilidad de para que los dos equipos.
Continuamos entonces agradeciendo esa sintonía. Gracias por estar pues ahí en la sintonía perfecta con Lente Deportivo en esta cobertura al fútbol menor, categorías inferiores. Ahora en la categoría juvenil B y categoría juvenil A del cuadro Xelajú Mario Camposeco. Por un costado, lanzamiento de Mauro Pérez y la salida ahora para comunicaciones a través de José Peralta. Y todavía no anuncia modificación alguna el técnico Luis Claudio Oliveira, porque le están llegando con todo. Apedreando el rancho, porque ha sido de esa manera en este segundo tiempo, tal y como se vio en el primero. Sigue comunicaciones y eso es bastante peligroso, buscando una anotación más. Saben que tienen momento anímico en favor y eso les puede terminar perjudicando a los jugadores del equipo de Xelajú Mario Camposeco, pero sí me parece que se necesita una variante más por parte del cuadro chivo. Y el dolor de cabeza ahora pasa a ser por intermedio de Jorge López en la banda de la izquierda para el equipo de comunicaciones. Sale el guardameta atento a la jugada, Jensi Gutiérrez, para quedarse con el balón y salir en un despeje de portería rápidamente al sector del medio campo. Ahí la devuelve Domínguez, de nuevo se juega en territorio del conjunto Super Chivo a través de Martínez. Martínez la tiene en el equipo de comunicaciones, entregando para Carlos Santos. Santos buscando con Andy Domínguez la llegada para el equipo de comunicaciones, metiendo el centro hacia adelante que pasa ahí arriba de la portería que defiende Jensi Gutiérrez en el equipo chivo. Es que hay desorden, ves, Coca, en esta jugada los dos centrales van sobre el jugador que iba en la banda. ¿Por qué? Tiene que ir uno, ya no lo alcanza, bueno, el otro tiene que buscar posicionarse allá porque sabe que va a meter un centro el jugador que lleva la pelota, pero no, los dos se fueron y dejaron un gran espacio en el lugar que a ellos les corresponde dentro de lo que es el área del equipo de Xela. Ahora la salida es de manos para el conjunto quetzalteco a través del jugador Alfonso Tuca. Ahí muy cerca de él aparece Huertas. Vamos a ver si se decide tocar con el burrito de León que le pide más adelante. La anticipación es buena en defensa para comunicaciones y el balón. Ahora en el sector del medio campo, la salida por fin ahora por izquierda, en donde aparece Brian Signor para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Sale muy bien de la marcación de Martínez, la tiene Signor. Ahora, ¿por dónde meter ese balón? Complica ahora en el movimiento que tiene Huertas, apoyándose con Luna, y Luna que va jugando para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, apoyándose con Mauro Pérez. Mauro va a levantar ese balón para la llegada que tiene ahora el cuadro quetzalteco. Se hace la media vuelta, se hace el espacio todavía Brian Signor, la tiene Luna. Luna puede meter en complicaciones al equipo de comunicaciones, y ahora el que asume la responsabilidad es Mauro Pérez, que termina enviando un balón totalmente desviado, que se termina yendo por línea lateral. Ni fue centro ni remate a gol esta llegada del equipo Xelajú Mario Camposeco. Esa es seña de desesperación, porque tenía cuatro compañeros dentro del área para poder intentar algo distinto y la pelota se terminó perdiendo en el remate hasta el otro costado, en el saque de banda que ahora pues el equipo de comunicaciones trataba de sacarle provecho. ¿Ves cómo van a presionar a dos de los jugadores del equipo de comunicaciones? Ahí hasta que la terminaron perdiendo y otra vez los cremas al ataque. Y viene Quevedo acompañándose con Carlos Santos. Carlos Santos buscando ahí adelante a Martínez, desvía a medias el equipo Xelajú Mario Camposeco. Luna no puede salir y Pedro Macario haciendo labores defensivas prácticamente ahí para el conjunto de el Xelajú Mario Camposeco, pero hay un jugador que habló, que dijo algo y eso se termina señalando con falta favorable al equipo de comunicaciones. El famoso Boyo le habrá dicho déjamela, estando muy cerca del rival, y es lo que termina marcando el árbitro central. Será un tiro indirecto. La jugada entonces que favorece al equipo de comunicaciones. Hay peligro inminente sobre la portería de Jensi Gutiérrez. ¿Quién será el encargado de cobrar? Ahí estará haciendo esta jugada dos toques. Aparece Coito y también Andy Palencia. Va a ser Andy Palencia entonces el que va a poner ese balón y buscar anidarlo en la valla que defiende el guardameta Jensi Gutiérrez para el equipo Super Chivo. Ahora sí la indicación, el toquecito, el movimiento de la barrera. Ahora queda para Andy Palencia, que le pone por debajo ese zapatazo al balón que se va muy lejos de la portería que defiende el equipo del Xelajú Mario Camposeco. A jugar entonces viene ahora Gutiérrez para el cuadro quetzalteco. Ahí como que Xelajú se empieza a conformar con este empate, profe, cuando está jugando en casa y definitivamente con la obligación de quedarse con los tres puntos. Sí, es que Comunicaciones vino a plantear un partido bastante inteligente, porque lo está presionando desde la salida y cuando no pueden ahí, pues siguen buscando cómo presionar hasta que logran que el rival termine dejando la pelota en favor del equipo de Comunicaciones. Vea, esta jugada fue una salida por la izquierda con Brian Signor y se recuperan lo que es la mitad del terreno de juego, y ahí sacan el pase buscando hacia el otro costado para intentar hacer daño, pero sí
el equipo de comunicaciones planteó bien el partido porque hace una presión bastante, bastante fuerte y alta para que el equipo de Xela no encuentre comodidad en la salida que ha intentado en muchas ocasiones y que ha sido producto de eso que se pierde la pelota por parte de los jugadores del equipo de Xelajú. Por cumplirse los 90 minutos de partido y lo que quiera adicionar el árbitro Jairo Coyoy, peleando fuerte ahí Domínguez por ese balón. El grito estremecedor de jugador ahí, pero deja la continuidad del partido con Mauro Pérez. Mauro, se le terminó escapando el terreno de las acciones. No ha sido su mejor partido, desafortunadamente para él, porque ves esta jugada, iba solo prácticamente y no logra hacer el control que necesitaba y la pelota se le termina escapando. La jugada que tiene comunicaciones en las últimas instancias de este compromiso. Allá va Andy Palencia peleando por el mismo. Sale muy bien librado. Le presiona con todo Brian Sino. Le termina cometiendo falta. Y la jugada favorece al equipo blanco. Puede ser lo último del partido. Lo que hablábamos, que ya hay cierto desorden. ¿Ves hasta dónde estaba presionando William Sánchez? Y él es el central. Definitivamente una descoordinación total en el sistema defensivo para el equipo superchivo en este segundo tiempo. Puede ser la última jugada del partido, el último llamado para el equipo blanco a través de Carlos Santos, metiendo ese balón que va a salir y controla muy bien el guardameta. Se le estaba escapando y en segunda instancia se logra quedar con el mismo el guardameta superchivo. Ahora viene en la respuesta, en salida, la velocidad a través de Carlos el Burrito de León. Carlos acompañándose con Barrios, y Barrios que va a ser ahora en esta jugada individual ante la presión de jugadores del equipo de comunicaciones. La jugada que tiene ahora con Huerta. Huerta buscando ahora el acompañamiento con Pedro Sánchez. Pedro detiene un poco el balón. Ahora ya llega a comunicaciones a pararse de mejor forma en la defensa. No puede dominar el equipo chivo. La tiene que entregar con Sino. Le barren y al final de cuentas terminan complicando la salida del conjunto quetzalteco. Ahora viene Brian Sino entregando para Pedro Sánchez. Sánchez ahora la tiene con Mauro Pérez. Mauro Pérez con Luna. Luna que va a levantar. Prefiere jugar en corto ahí con Huerta. Huerta ahora se... Vamos a ver qué se decide hacer ante la presión de Coito. Ya lo encierran y tiene que irse a apoyar rápidamente con Alfonso Tuc. Alfonso con la jugada, buscando allá adelante con Luna. Ve el movimiento del Burrito de León. Extraordinario entonces el pase, la llegada que tiene el equipo de comunicaciones. Atento a la jugada del guardameta Peralta. Momento entonces ya para que veamos ahí el árbitro observando su cronómetro. La jugada que tiene comunicaciones en la última, son 92 minutos de partido. Viene ahora en la ofensiva comunicaciones con Andy Palencia. Andy a toda velocidad, pero va a ser importante la cobertura de Sánchez en defensa para el conjunto del Xelajú. Mario Camposeco, que termina enviando el balón para un lanzamiento de tiro de esquina en lo último del partido. Y fíjate que cuando el equipo de Xela intentaba salir en contragolpe, el equipo de comunicaciones, varios de sus jugadores regresaron rápido y es donde ya no le permitieron que tuviera el espacio. Mientras que en esta jugada sucedió todo lo contrario, porque solo dos defensas, los otros venían muy atrás. Afortunadamente ahí la barrida fue productiva para que la mandara hacia el tiro de esquina, aunque también bastante peligrosa en favor del equipo crema ahora. Todavía una variante para Jorge Aníbal Vargas, el ingreso de Oliva y se fue Martínez del terreno de las acciones. Esto va a ser todo, me parece. Todavía hay jugada que favorece al equipo de comunicaciones. A cobrar viene apresuradamente entonces el conjunto blanco a través del recién ingresado Daniel Oliva. Oliva va a poner en circulación el balón entonces para el equipo de comunicaciones. Ve el movimiento de Coito hacia adelante, barre muy bien Sánchez en defensa, la tiene de nuevo comunicaciones con Oliva, la deja suelta y el conjunto chivo, momento en donde Jairo Coyoy indica de que esto finaliza con el empate a uno entre Chivos y Cremas desde el Mario Camposeco. Tres más fue lo que agregó el árbitro Jairo Coyoy para lo que era este partido hoy en su segunda parte. Bueno, fue un partido bastante agradable, pero con bastante dominio por parte del equipo de comunicaciones en cuanto a buscar cómo conseguir esa anotación. Y algo y factor fundamental fue el portero Jensi Gutiérrez, porque quitó por lo menos unas cuatro clarísimas en el mano a mano con los delanteros del equipo de comunicaciones, que dominó prácticamente este segundo tiempo y que consigue la anotación que estaba buscando para determinar que al final el empate a uno en un partido bastante, bastante agradable, el que vivimos acá en el Mario Camposeco en esta transmisión especial de Lente Deportivo junto a los compañeros Coca Gutiérrez, José Manuel Soberanes y Fernando Díaz.
días. Ah, bueno, y ahora el acompañamiento ahí de Marcos Alfredo Rodas para lo que es esta transmisión especial a través del Ente Deportivo, José. Sí, don Alfredo, bueno, empate a uno en este partido de la Juvenil A y la victoria de Comunicaciones en la Juvenil B de 4-0, a esperas de lo que se pueda determinar por lo que les comentamos. Las variantes que se dieron en el partido para Comunicaciones fueron 7, están permitidas únicamente 5 variantes en estos partidos y vamos a ver qué dilucida ahí directamente lo que es la organización para lo que son los resultados de este partido. Don Coca, dentro de una semana, Chela va a visitar a los equipos Juvenil A y B de Chantla y Dios mediante esperamos estar por allá. Bueno, definitivamente seguiremos en esta cobertura y pues para finalizar en el comentario de este partido, muy agradable, bastante fútbol, Comunicaciones con un despliegue pues interesante a lo largo de los 90 minutos y habrá mucho que trabajar por parte de Luis Claudio Oliveira durante la semana, porque hoy sí se vivieron unas fallas muy elocuentes, tanto en el medio campo, no le funcionó su medio campo y de igual manera el trabajo extraordinario de la defensa y lo mejor el portero que hoy fue figura y cuando el portero es figura creo que hay muchas fallas desde el medio campo hacia atrás. Sí, mala marcación, viste, en los tiros de esquina se los compartimos cuando tenían que salir jugando, pues tocar, buscar a su compañero, terminaban regalando la pelota. Esas imprecisiones son las que me parece que tienen que trabajar bastante y evitarlas para pues, que en futuros partidos no les pase lo de hoy, porque de no ser por dos factores hoy, Coca, la actuación enorme, porque hay que decirlo así, de el arquero Gutiérrez, y de las fallas de los delanteros de Comunicaciones. Me parece que el marcador sería totalmente distinto. Hoy, pues un partido, como les decíamos, bastante, bastante agradable. Mucho gusto, bastante agradable y pues mucha dinámica, buen juego por parte del equipo de Comunicaciones y el planteamiento que terminó siendo Jorge Vargas. Vino y presionó desde la salida y ahí complicó al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Nos despedimos entonces, gracias por haber estado con nosotros y recuerden siempre estar en sintonía de Lente Deportivo. Conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos. Donde puedas conseguir los mejores precios, amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas. Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos. 21 Avenida, 3-13, Zona 3. Novena Calle, 2929, Zona 7. Tercera Avenida, 908, Zona 9, en la Ciudad Capital. Te esperamos en Paseo Las Américas Xela, local 30 y 31, teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate Linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Agua Linda.
Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía: hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami.